Want to sell online?
Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Muy buenas noches a todos, muchas gracias por estar ahí una noche más. Gracias, Katin, por seguir ahí. Buenas noches, Katin. Buenas noches, Neo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Está también por aquí Nox Game con todos nosotros. Dorico Jónico, bienvenido. Naila Iki, que he leído que ibas a pillar un poquito de picoteo, ¿no? Ibas a preparar algo de picoteo para el directo. Volk, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Discontroller. ¿Qué tal, Discontroller? El triunfador de ayer, Wilson Becerra. ¿Qué tal? Buenas noches o buenas tardes. Y lo mismo para Edson Peralta también. Chocoderk, bienvenido. Amosogui, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hey, Bureisho, está aquí toda mi guardia pretoriana. Solamente nos falta Jesús. ¿Nos falta Jesús? ¿Nos falta alguien más? Nos falta Jesús nada más. Solamente nos falta Jesús. Jesús está muy ya estos días. Como está por ahí en casa haciendo cosas, pues estamos ahí. Uy, se me va a faltar el croma. Se ve fatal el croma. ¿Sabéis lo que ha pasado? He movido cosas de sitio y no he tenido tiempo de probarlo. De hecho, el directo ha empezado tarde, un poco en parte por eso que os comentaba. Se ve fatal. Bueno, eso será fácil. Me pongo así y ya casi ni se nota. Ya casi ni se nota. No he tenido tiempo de prepararlo bien. Como digo, he estado cambiando cosas del setup, reorganizando cositas. Y bueno, mañana me voy a ir al pueblo el fin de semana a hacer unas cositas por allí de campo. Hey, Macar, buenas noches, ¿qué tal? Y por eso he movido los ordenadores. De hecho, me voy a llevarme al pueblo. Y por eso he reorganizado aquí un poco todo y no me ha dado tiempo
a poner bien el croma. Acid House también, buenas noches, bienvenido. Eso, empezó un poquito tarde el directo. Bueno, empezó a su hora, el directo ha empezado a su hora. Lo que ha empezado un poquito tarde es el aviso del comienzo del directo. Ahí sí que tengo que reconocer que he comenzado un poquito tarde yo. Pero porque, es que se ha cambiado solo. Se ha cambiado sola una cosita de la configuración del croma. Y por eso se veía un poquito peor. Vale, a ver ahora. Podría estar mejor. Estaba leyendo el chat a ver qué decíais. Sois unos bribones. Os estaba leyendo en el chat y me ha hecho gracia. Bueno, pues mi plan hoy es jugar un poquito estándar Best of 3. ¡Hey! Buenas noches, Zeta Draco. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estamos? Ya hemos resuelto problemillas. Voy a jugar el mazo Sultai Midrange que estuvimos jugando ayer en Best of 3. Me gustó muchísimo, me pareció un mazo muy competitivo. Y no lo he jugado en Best of 3. De hecho, llevo bastante tiempo sin jugar Best of 3. Así que bueno, vamos a jugarlo un poquitito en Best of 3. No me he preparado mucho el banquillo. El banquillo llevo el que llevaba la baraja original de quien la diseñó, digamos, quien la desarrolló. Vamos a probarlo con este banquillo y luego vemos si vamos cambiando. Calvito, sexy, despistado. Naila Iki, siempre me lo recordáis. Como soy muy despistado, me lo recordáis todos los días. Domingo dice que está de incógnito, dice Nox Game. No sé por qué me dices eso. Vale, voy a colocarme un poquito, que como he movido la webcam, ya digo, se me ha dado tiempo. He llegado justísimo de tiempo porque he ido al Costco a repostar, que tenía que echar gasolina al coche, porque mañana me voy de viaje. Y ya de paso, pues me he pillado algo de comer, algo de cenar, mejor dicho, allí, ¿no? ¿Cómo que no salen las cartas de Streamlabs? Yo la he visto. Dice Nairiki que ha canjeado una hace un rato. Vamos a verlo. Te la devuelve y la vuelves a canjear. De todas maneras, acaba de saltar una. La de Calvito Sexy Despistado. La de CSD. ¿Hay alguna más que no haya salido? A ver. Marshall. No, la única, esa. ¿Qué pasa? ¿Que ha tardado en salir? Eso te decía Nairiki. Puede ser que tenga algún problema de servidores hoy. Stream Lucha y tarde un poquito, ¿no? Hey, Trodoju. Buenas noches, Nico de CS. ¿Qué tal? Bienvenido. Dice, se mueve entre las sombras, por eso está así la cámara. Volk81, hace tiempo que no saca el Domingo Morenazo. He tocado un poquito el este, sí, es cierto, que estoy un poquito más morenazo de lo normal. Pero mira, lo voy a corregir. Ahí está. A ver, si soy un artista, si yo esto ya, esto del streaming ya no tiene secretos para mí. Buenas noches, Kezka, ¿qué tal? Me alegro mucho de verte por aquí. Acid House dice, siete caballos vienen de bonanza. La semana que viene tengo el plan, ya definitivo, de a todas estas cartas de Streamlabs, de Secret Lair Memes, ponerles la animación de chiquito diciendo estas frases. Me voy a curar todos los vídeos, voy a preparar los vídeos, cortarlos, tal, ponerlos a cada carta. Y en todos podréis poner un mensaje de texto, que no se leerá con voz. Lo que irá con voz será chiquito haciendo eso, ¿no? Ese es mi plan para la semana que viene. Va a ser un poquito de trabajo, pero ayer estuve hablando con Volk y Volk me motivó mucho porque, bueno, ya hablaremos de eso. ¿Cuándo sale la temporada 2 de Domingo vs. Katim? Joder, menudo culebrón tenemos. Ey, Isaías Vivo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Con Katim? ¿Hoy hemos tenido movida con Katim? No, yo creo que con Katim... Ah, no, hoy le he echado también de la partida. Es verdad, lo siento, Katim. Me siento fatal. Es que no hay día que no la tengamos en el League of Legends por la mañana cuando jugamos. ¡Ey, Omega Extremus! ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, RLM148. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Vale, hay lag o qué? Dice Volk. Vale, entonces no soy yo lo del lag. ¿Va con lag? ¿Va con tirones o qué? ¿En serio? No me fastidiéis. Voy a mirar. No debería, no toco... O sea, a ver, no he tocado nada que debiera provocar lag. Ni nada de eso. Voy a mirar yo mi retransmisión de Twitch. A ver. Se ve caca. Se ve fatal. No sé si tendré yo la culpa. En principio, a ver, yo he descambiado de sitio el monitor, el PC, lo he movido, pero no debería afectar, o sea, no debería afectar en nada realmente, ¿no? Pero sí, sí va como. Va con. Como a 30. No, como a 15 FPS, ¿no? O sea, en plan cutre, en plan mal. Bueno, afortunadamente. Como estamos jugando a Magic Arena, pues no importa demasiado, ¿no? Hoy no le dejaba ser jungla a Katin. Al final he jugado una partida yo de top laner. Buenas, Omega Extremus, un saludo. Sí, dice por eso que le va bastante mal, ¿no? Os debe ir mal a todos, me imagino. No sé si reiniciar. Es que reiniciar es lo peor. No tengo nada abierto que pueda estar provocando el problema, la verdad.
Estoy mirando y bueno, no sé. Es que ya os digo, he entrado pues como un elefante en una cacharrería. ¡Ey! Nyan Free, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a cerrar el Google Chrome completamente. Porque el Google Chrome consume muchos recursos. Y yo, a ver, o sea... tengo 64 GB de RAM. No debería ser jamás un problema la RAM. O sea, no voy a consumir la RAM completa. Pero voy a cerrar el Google Chrome y voy a cerrar el Vikings. El Vikings y el Raid Shadow Legends para que se estabilizara un poco. A ver, Isaías Vivo tiene una pregunta para mí. Soy relativamente novato en Magic. Juego hace poco más de un año. ¿No crees que los mazos de control son extremadamente poderosos comparados con los mazos de criaturas? Es que a veces es un poco frustrante. Sí que es cierto, son muy poderosos, pero es que los mazos de criaturas también a veces son muy injustos para los mazos de control, porque son súper opresivos, o sea, en plan de... No, súper opresivos no, son imparables a veces para los mazos de control. ¿Sabes lo que pasa? Le dan tanto poder al control que le tienen que dar mucho poder al agro. Y entonces el agro es abrumador, el poder que tiene de destrucción, es decir, en el cuarto o quinto turno, filo ascua, te pego de 20... Y los mazos de control es justo el lado opuesto. Eso antes no pasaba. Antes el nivel de control era escaso, pero el nivel del agro también era escaso. Y eran, no estaba tan polarizado, digamos, el metajuego entre un control súper radical y un agro súper radical y súper poderosos ambos. Sino que era todo más suave y las partidas eran más justas, más tal, ¿no? O sea, no sé cómo decirlo. A ver, ¿cómo va? El bloc de notas de la muerte. Yo ya lo veo bien. ¿Ha mejorado? Se ve ahora ya sin problemas. Vamos a poner algo de musiquilla de fondo, pero lo voy a reproducir con el Classic Media Player. El Media Player Classic este. Y así ponemos musiquilla de fondo, pero ya digo, sin consumir recursos, en lugar de utilizar YouTube para poner música de fondo. A ver esta. Esta carpeta está guay. A ver si no se oye muy alto. Esta música está guay. Yo creo que ahí está bien. Vale, Evil Try FM, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos todos. Irving, ¿qué tal? Buenas noches. Adiós, partner. Dice, no, es música de YouTube, de hecho. La música está que cede YouTube gratuitamente, sin derechos de autor. Sí, esta mañana hemos perdido en el League of Legends. No todas. Pero yo, por mucho carrito que les hago, me siguen perdiendo. Hemos perdido y de mucho. Hemos perdido la partida con Katind, porque las otras no, claro. Nox Game MVP, totalmente cierto. Nox Game se ha hecho una partidaza esta mañana con Sona que ha sido espectacular. Dice Vol que parece que ya va bien. Pues era el Google Chrome. Por algún motivo es que encendió el ordenador rápido y corriendo. Le encendió todo de golpe. Y lo típico de que abres 50 cosas de golpe y el ordenador hace... ¡Ugh! Y ahí se ha quedado. Hey, Samurai, buenas noches. Moreno, ¿qué tal? Buenas noches, Moreno 55. El Chrome chupa mucha RAM, pero tengo 64. No estaba chupando más de 10 GB. Pongamos 10 GB el Chrome, no chupa 10 GB de RAM tampoco. Hey, Jaime GG, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Pues como os digo, vamos a jugar estándar tradicional, ¿vale? Estándar Best of 3 con Sultai Midrange, que ayer me gustó mucho. Hey, un saludo a Estela Cero, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Sí, por eso he cerrado el Google Chrome y en lugar del Google Chrome he abierto el Classic Media Player y listo. No, la lista que uso no la tengo colgada, son canciones libres de YouTube. Entonces, a ver, yo utilizo normalmente varias listas. Tengo varias carpetas que me descargué de música de esta de YouTube, que es libre de derechos precisamente para los creadores de contenido. Y luego, algunos canales de YouTube emiten en directo música para gaming, libre de derechos, que es lo que suelo poner también, ¿no? Dice Juan MTG, ¿qué pasa, Domingo? Que te noto más feliz cuando juegas a otros juegos. ¿Tú crees? Tú no me has visto jugar al League of Legends porque felicidad cero. Es todo el rato hate, flameo, rajeo y odio total. Nah, con Magic siempre seré feliz. Dice Neo de Fere, ¿sabes qué tienen en común todas las partidas que haces? Que las juegas tú. Igual ahí está el problema. No, pero si solemos ganar la mitad más o menos, el 50%. Buenas, Reis Armin, ¿qué tal? Bienvenido. No debería leer tanto el chat. Vamos a jugar. Sultai Midrange. Ay, se me olvidó poner el Cardboard Life. Ya está puesto. El LOL es todo lo contrario. Por eso me extraña que diga... ¿Quién ha sido? Juan MTG dice que me ve poco feliz en Magic. Que me ve más feliz en otros juegos. Pero si en los otros juegos estoy todo el rato insultando a la gente. O sea, a Katind lo he baneado 3 veces en la última semana.
por flamearme. Hey, Mathis Original, ¿qué tal? Buenas noches. No estoy en Ranked otra vez. Este juego es una basura. Es que... Pues vamos a calentar, venga, sí calentamos. Es mi primera partida de Magic del día. Pues RLM 148 pregunta, dice que ha hecho una nueva cuenta de Magic Arena. ¿Qué mazo recomiendo para subir fácil a Mítico? Pues que te vas a montar el primer día gratis, sin meter ni un céntimo, y que llega a Mítico el de ciclar. Con el mazo de ciclar, si te apetece, puedes llegar. Y ya digo, te lo puedes montar el primer día entero ese mazo, así que es una buena opción. Yo te recomendaría ese. Dice Katyn, pero aquí sigo, hasta el fin de los tiempos. La verdad es que... Ey, Lobo Lautaro, ¿qué tal? Buenas noches. Y PH Neutro me dice, hashtag domingo tóxico. Yo soy otra persona, yo ya lo avisé. Yo en el LOL soy otra persona, tenéis que aceptarlo. Krazaugu, buenas noches. Anestart, ¿qué tal? Bienvenido. Vale, y en Historic recomendaría, si tengo que recomendar un mazo ultra barato y bueno, Mono Blue Tempo. La Mono Blue Tempo me parece que es de los mejores mazos. Matthews Original dice, domingo ganó al Age of Empires usando solo las ovejas. Es cierto, a ver si un día jugamos al Age of Empires. Es verdad, o hasta que le baneemos de por vida a Katyn. No falta mucho para eso. Ahí te espero con mis ovejas, dice Nox. Nox, te picas mucho con el Age of Empires, debes de ser muy bueno. Hey, Ramiro Hernán, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Celta dice que no sabe si a Mítico, pero que el mazo de ciclar sí que te va a llevar, te va a ayudar bastante, ¿no? A subir. Vamos a ver. Tenemos problemas, ¿eh?, en esta partida. Es que ese 5-5 pega mucho. Ese 5-5 pega mucho, pero bueno, podemos bloquear con los tokens 2-2 durante algunos turnos. Es una Golgari Aventuras, me mola mucho. Ayer o antes de ayer estuvimos jugando Golgari Aventuras. Dice Katyn, esto se resuelve en tribunales de alta instancia. Van de por vida, te llevo a la Haya. No sé si comerme el ataque. Ah, vamos a comernos el primer ataque. Dice Samurai, Samurai recomienda el mazo de aventuras, que dice que sobrado llegas a Mítico. ¿Cuál de aventuras? Porque hay tantas versiones. A mí me gustó muchísimo la Selesnya Aventuras, la verde blanca de aventuras. Nos funcionó súper bien, antes de ayer la jugamos. Tengo que hacer un vídeo para YouTube con ella. A ver si me pongo con los vídeos de YouTube. En serio, quiero decir, los tengo ahí un poco abandonados. O sea, abandonados tampoco, quiero decir, por debajo de lo que me gustaría estar haciendo con ellos. Yo creo que tener mucho maná puede ser bueno, ¿verdad? Dice Lobo Lautaro que después de platino el mazo de ciclar ya flojea. Sí, ahí también estoy yo de acuerdo, la verdad es que sí que flojea. Tenemos... no tenemos doble pantano. Ah, sí, sí tenemos. Doble verde, doble negro, sí que tenemos bien. Pero voy a pillar un bosque. Doble negro, verde. Tenemos una isla en mano, vale. Vamos a escrutar, así el uro lo podemos jugar ya el siguiente turno. Vamos a quedarnos ese Orrael. Vale, perfecto. Perfecto, perfecto. Vale, podemos seguir bloqueando a los pequeñitos. Aquí lo malo es este doble posadero de extremo duro. Ese es un problema gordo, el doble posadero de extremo duro que no podemos matar. Es que este mazo tiene un problema, que casi no lleva removal. Y un poco removal. Entonces, mientras tenga doble posadero de extremo duro, no se le va a acabar nunca el fuel. Emufa, buenas noches, dice, de los creadores de OTR y CSD llega... ¿Qué ha pasado? Vamos a ver. Vamos a jugar otro Jolrael. Al Jolrael y un nulo. Y el problema... el problema es eso, el doble posadero de extremo duro que le va a dar ventaja infinita. Pero yo creo que... no sé si con las bajas de la guerra...
estoy cerca de, con las bajas de la guerra, empezar a plantearme matar los posaderos de Extremoduro, por loco que suene. Y esto no sé si jugarlo o guardárnoslo. Me lo voy a guardar, yo creo, de momento. Vamos a pasar turno. A ver si tiene removal para el Uro. ¡Hey, Roten! Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estamos? Sí, esta Sultai está bastante chula. Ayer la jugamos y nos fue muy bien con ella y la vamos a probar un poquito a Best of 3. Quería jugar rankeado, pero me he equivocado, como siempre me equivoco. Porque el juego, sí, lo indicará bien qué sección es rankeada o no. Pero yo siempre me equivoco. O sea, que no estará muy bien puesto. De hecho, han dicho... Bueno, lleva un año en desarrollo el cambio de la hoja, del despliegue de las diferentes partidas que se puedan jugar. A ver si lo cambian. No sé si os pasa a vosotros también, que os equivocáis a veces de cola. Yo como ando siempre cambiando de cola, pues me puedo equivocar. ¡Hey, Ever! ¿Qué tal? Bienvenido, buenas noches. ¡Oh, no! Nos mató el Uro. ¡Qué lástima! Regisaurio putrido. 3 daños para hacer una cru... ¿Cómo? Ah, 3 años. Sí, sí, es cierto. Llevan 3 años para hacer una columna con los diferentes formatos y no son capaces de hacerlo. No sé qué hacer. Vamos a bloquear ahí para no pillar tantos daños este turno. Nosotros vamos a ganar a largo plazo. A mí lo que me... Vale, este es un buen robo en esta situación. Tenemos 3 y 4, 7 y 1, 8. Tenemos 8 de mana. Podemos matar al Regisaurio Pútrido. Vale, yo creo que vamos a aprovecharlo. Lo malo es que no robamos tierra. Eso sería lo peor de la situación, el hecho de no robar tierra. Entonces. 3 y 4, 7... Voy a hacer Uro. Voy a hacer Uro a ver qué robamos, a ver si sale una tierra. Que salga una tierra, por favor. No salió una tierra. Tenemos 2 y 2, 4 y 1, 5. Voy a escrutar 2 más. Otro Yolrael. Espérate con Yolrael. Podemos ganar la partida de golpe prácticamente. Es que no me he dado cuenta. Pagando 6 convertimos todas nuestras criaturas en bichos enormes, claro. Vale, nos vamos a quedar así este turno. Mira, que descarte. Lo malo es mientras siga robando bichos con aventura, no se le acaban las cartas en mano. Bestia buscada, vale. Vamos a dejar que ataque. Vale, vamos a matar la bestia buscada. Y vamos a bloquear al Regisaurio Pútrido. Y lo demás, pues de momento nos lo vamos a comer. Siguiente turno. Podemos hacer Nisa. Me gasta todo el azul y necesito tener doble azul para el Uro. Sí, nos llega, enderezamos una... Tendríamos doble azul, doble verde. Al final le vamos a ganar por pura ventaja de cartas. ¡Ey, Celta Draco! Muchísimas gracias por esos 1000 bits. Muchísimas gracias, vaya pedazo de donación. Vale, un montonazo. No me la esperaba para nada, joder, qué sorpresa Celta Draco, joder. 1000 bits, es el récord de donación de bits del canal, muchísimas gracias. Joder, no me la esperaba, qué sorpresa. No me la esperaba en este momento, en absoluto. Y Discontroller, buenas noches, Domingo. Y Drugos, muy buenas noches, Discontroller, que te habíamos saludado antes. Ahora vamos a poner a tierra en juego. La cuestión es girada. Tendríamos 2, 3 y 2, 5. Pago 2 vidas. Podemos hacer bajas de la guerra, incluso. Voy a hacer bajas de la guerra. Tierra y criatura. Crasis también estaría interesante. Le vamos a romper uno de los posaderos y una de las tierras dobles. Es triste, ¿eh? Tener que matar los posaderos de esta manera. Los,
los regisaurios nos valen. O sea, no me importa que estén vivos, ¿vale? El regisaurio no me importa que esté vivo porque lo puedo chumbloquear con un 2-2 y él sigue descartándose cartas. Celta Draco. Bajo Draco invita a Domingo a una cena en Five Guys y dice: para esto quería los bits, hamburguesa, patatas fritas, corazón brillante. ¡Ay, qué bonito! Brillante, brillante. Muchas gracias, Celta Draco. Los celtadólares, dice Neo. Los celtadores. Un día, Celta Draco, nos tienes que explicar de dónde viene tu nick. Celta, Draco. Bueno, a ver, Draco significa dragón. Celta era una cultura ibérica. Bueno, cultura. Los celtas no eran ibéricos, o sí, eran íberos. No estoy seguro. Porque no estoy muy puesto yo en historia, pero los celtíberos, los íberos, los celtas, ¿no? Quizás venían del norte de Europa o algo así y tal, ¿no? Vale, nos han vuelto a matar el uro. No pasa nada, tranquilos. Mientras sobrevive Anisa, que va a sobrevivir. A ver, ¿a quién ataca? Y me ataca a mí. A ver, espérate, que nos quedan solo 10 de vida. Podemos bloquear así. Nos quedamos a 3. No problema. No problema. Cartas en el cementerio. Solamente 2 cartas en el cementerio. Supongo que podemos hacer lo siguiente. 2... 4 y 2, 6 7, 8 6 y 3, 9 y 1, 10 sería un 8, 8 solo una crisis 8, 8 a ver qué sale, robamos carta, ponemos un token 2, 2 con el Joel Rael. Pues no ha salido nada, no ha salido nada básicamente, prácticamente nada. Podemos jugar esta tierra. Ah, no. Ya hemos jugado tierra de turno. Podemos enderezar una tierra con Nisa. Roger 1212121 dice: antes de que olvidara, un regalo para Domingo. Santa Claus era real. Muchas gracias, Roger, por darte cuenta. Esto se puede jugar a velocidad instantáneo. Ah, espérate. En su mantenimiento, cuando se descarte esta carta, les... No, no me sirve eso. No. El siguiente turno somos letales, porque convertimos todas nuestras criaturas en XX con Joel Rael y ganamos. Vamos a pasar el turno. No vamos a atacar. No vamos a atacar porque tiene... Es más, es que podemos convertir todo esto en XX con Joel Rael ahora mismo. Y tenemos 5 cartas en mano. Vamos, que le pasamos por encima, básicamente, creo. Y estos serían contadores +1/+1 que se quedan sobre la crisis si pierde, si la partida la tiene perdida. Cuando convertimos todo en XX con Joel Rael, yo creo que él se va a rendir, de todas maneras. Me da la sensación, ¿no? ¿Qué nos meteríamos contra él? Algo de removal, ¿no? Quizás un par de acontecimientos de extinción y un par de llegadas de los dioses eternos. Vamos a meter un par de removals de ese estilo. Me voy a quitar una Nisa, un Teferi. Me voy a quitar una Crasis y un Autar y vamos a probarlo así con los cambios. Bueno, y Eriki ya está de vuelta. Narset dice: Kadin, ¿en serio? Ah, para que no robe extra. Es que sinceramente no suele robar cartas extra. O sea, lo de robar cartas extra solo ocurre cuando juega posaderos y permanecen en mesa. Pero sí, a ver, de Dalon Sensei dice celtas, Galicia, Asturias, Cantabria. Pero los celtas venían del norte de Europa, ¿no? Venían de, o sea, es decir, se asentaron en el norte de España, en el norte de la península ibérica, en Galicia, en lo que hoy en día es eso, pero que... Ey, Discontrol dice... Ya te he mandado... Ya lo he visto. Por mensaje de TWTH. Ya lo he visto. Adiós. ya lo vi. Tengo por aquí un par de cartas para enviaros. A ver, nos quedamos esta mano de 2 tierras. Me la voy a quedar. Es un mazo que lleva muchas tierras, lo haremos la tercera. Solo un ciclón de tiburones de banquillo. Sí, supongo que contra emparejamientos de control y eso, ¿no? Noxin dice, yo también te la envié. ¿En serio? Eso sí que no la he visto. Nox. Bueno, no la voy a mirar ahora, que no quiero tocar el ordenador, que estábamos teniendo un poco de... Nos estaba yendo mal el ordenador, estaba yendo un poco a tirones. No sé si era Twitch, era yo. Bien, buen robo, necesitábamos esa tierra. Vale, esta partida está ganada, ¿por qué? Porque tenemos removal, tenemos removal. Joder, con los posaderos, yo diciendo, ah, seguro que no roba cartas extra. Bueno, son coste impar. El visionario también es coste impar, así que a lo mejor hasta me lo guardo incluso. Ahora veremos, si robamos otra tierra, me lo guardo. Sus...
Dios. Hey, Leandro Lim. Un saludo enorme, Leandro Lim, que ya está por aquí con nosotros, que nos saludó con la carta de Strindlutz. Dice Amosowi, no sé si es la primera vez que veo a Domingo jugar Best of 3. Pues no sé si era la primera, pero sí, de las primeras, sí. Si hace Bestia Buscada, estaríamos en problemas. Como si hace Bestia Buscada, estaríamos en problemas. Voy a jugar un bloqueador que al menos le diga... quieto, tranquilito, no me ataques con estos. Es más, es posible incluso que... bueno, vamos a ver qué hace. Oh, no. No será ni la primera. No, a ver, no sé si será la primera, pero... a ver. Pero será la última. Matthew-84 dice... hay cosas bonitas, otras no tanto. Dios. Y no me acuerdo de ninguna. Ha banquilleado brutal contra nosotros. O ha tenido un poco de suerte quizás también, ¿no? Pero nos está reventando, claro. No voy a bloquear porque solamente pega de uno. Le queda una carta en mano, ¿eh? O sea que cuidado, que no va tan sobrado. De hecho, ahora hacemos nosotros Nisa. Hacemos Nisa y está en un problema. No podemos atacar con el 3-3. No podemos atacar con el 3-3. Porque tiene bichos con toque mortal, pero él no puede matar a Nisa con lo que tiene en mano, salvo que tenga justo un removal contra Planeswalkers. Pero es que ya a partir de aquí podemos hacer ya crisis grandes. O llegada de los dioses eternos. Joder, la bestia buscada, mira que lo sabía. A lo mejor tenemos que bloquearla. Debería atacar con todo. Él, quiero decir. Como no jugó la bestia buscada el turno anterior, que habría sido lógico, pensé que no tenía bestia buscada. Si solo ataca con la bestia buscada, perfecto, me baja la Nisa 2, que me da igual que me baje la Nisa 2. Mal jugado por sus partes. Por Dekeo no nos va a ganar con un Ashiok. Obviamente le matamos la bestia buscada. Y... ¿le dequeo a él o le dequeo a mí? Le dequeo a él. O sea, no me quiero dequear a mí porque al final... a ver, tampoco quiero ayudarle a que Ashiok me acabe dequeando la partida y la vida y todo, ¿no? ¿Cuánto mana tenemos? 2, 3, 4 y 2, 6. Podemos hacer una crisis 4-4 este turno. Y lo vamos a hacer. Robamos dos cartas, ganamos dos vidas, ponemos un 2-2 bola en mesa, más el 4-4 que ya tenemos. Vale. Ahora incluso aunque hiciese bestia buscada, seguiría estando en apuros él. Muy pesados los caballeros. La verdad es que solamente ha jugado posaderos y caballeros pantano podrido. Gladracer, buenas noches, ¿qué tal? Te dejo dos coats de Icoria, susurro, saludos. Muchas gracias, Joel. Muchas gracias. Pues ya los sortearé. Eso sí que no van a dar problemas, porque a veces ya sabéis que las claves de Steam a veces sí dan problemas, pero los códigos de M21, los códigos de sobres o de Icoria, de lo que sea, no dan problemas. En todo caso, que ya los habéis canjeado, pero eso no es un problema. Eso es que ya los disfrutasteis. Veamos, pues ya estaría, ¿no? Como suele decirse. Lo malo, aquí lo que echo de menos es algún removal. Que tengamos algún removal más. Tongaso. ¿Con qué crujimos a nuestro rival? Puedo hacer otra crisis enorme y ya está, ¿no? Yo creo que voy a hacer otra crisis. Why not? De 2 y 5, 7 y 1, 8. Vamos a hacer una crisis 6, 6 a ver qué sale. Y me dejo un poquito enderezadas cosas. Vale, justo buen robo, no está mal. No habíamos jugado tierra. Juego tierra enderezada para no pagar más vidas. Y podemos hacer incluso un uro y ganar 3 vidas por si acaso, aunque tenemos 18.
Vamos a matar eso. Vale. Sí, vamos a ciclar el Uro ahora que le hemos matado a la Ashiok. Le queda una carta en mano, ¿eh? Ciclar el Uro, bueno, ya me entendéis. Tenemos bloqueadores de sobra. Se descarta la última carta de la mano, que era una tierra, y está el top deck. Eso sí, si roba, pues ha perdido. Vale, roba carta con el castillo en Nimbo Oscuro. Y concede. Pues bueno, dos partidas en las cuales el rival ha tenido una ventaja de cartas bestial porque ha jugado dos posaderos de Extremoduro y dos o tres caballeros de Pantano Putrido en las dos partidas. Y mucho, muchísimo hate. Nos ha tirado coacción, nos ha hecho Ashiok, que nos cruje. Y al final, fijaos cómo le hemos sobrepasado. Este mazo muy recomendado, ¿eh? Un mazo muy, muy, muy recomendado. Vamos a ver si esta vez acierto. ¡Ey, Angelito Infecto! Buenas noches, que nos saluda desde Chiclana. Estuve yo una vez en una carrera corriendo en Chiclana. Una carrera ciclista, quiero decir. Me lo pasé súper bien. La verdad es que una de las mejores carreras en las que he corrido nunca. ¡Ey, Manuel92, nuevo seguidor! Muchas gracias, bienvenido. Digo Chiclana porque allí no dicen Chiclana, allí dicen Chiclana, Quillo, Chiclana. Me encanta. A ver, es que yo tenía una casa en Tarifa, iba mucho a Cádiz, también a Sevilla, a Huelva, la zona la conocía muy bien. Y en Chiclana corrí una carrera, digo, de las mejores carreras que corrí nunca. A ver, estándar, tradicional, clasificatorio, Amosogui juega la OTR, cuidado. Domingo especulador de casas, que va. Estándar, tradicional, clasificatorio. Sultai y Mitrench, vamos a ello. De Algeciras. Encantado, Bisha. Ah, Manuel de Algeciras. Cuando he leído el Manuel, digo, pues otro de que es de por allí, claro. Cerca de Chiclana, dice Manuel. Quillo, cerca de Chiclana. Lo malo es que para jugar Magic está muerto, jaja. Me tengo que ir a Jerez. ¿A Jerez? ¿Te vas a Jerez? Y la comunidad está muy rancia en Jerez. ¿Qué hacemos con esta mano? ¿Nos la quedamos por tener un Octar o directamente hacemos un mulliganillo? Esto es un mulliganillo porque la mano era bastante floja. Esta es parecida, pero mira, ya tiene un Uro. ¿Sabéis que es posible que sea mejor quitarse esta Crasis ahora, que no la vas a poder aprovechar ni jugar? Es la misma mano de antes, pero he cambiado un Uro por una Crasis y una carta menos. Ah, mira, y JLML es de Puerto Real. O sea que mogollón de gente de por allá abajo. ¡Ea! ¡Ole, chiclanero! Hace mucho tiempo que no veo a Tarifa. Glatracer dice, ¿cómo va la uni? ¿Volverás el próximo curso a dar clases? Pues no creo. Es que no sé si va a haber clases. No creo que vaya a volver a dar clases. Al menos de momento. ¿Qué es lo que me ha jugado? Un coleccionista. Bueno, de momento podemos aguantar. Quizás haber jugado tierra enderezada para matar ese coleccionista de pieles. Vale, tranquilo, no te enojes. Matthew dice, en Chiclana es el alcalde el que elige al ciclista, el ciclista el que elige al vecino. No me extrañaría. Vamos a buscar respuestas, venga, va, esa tierra la tiro para abajo. Con dos euros no la quedase tierras, pero como es un mazo que lleva tantas tierras, veis, justo hemos robado otra más. Así que bien está. No pago vidas, jugamos otro Uro. Es una Gruul, por cierto, es una Gruulagro. Gruulagro con Druida del Paraíso y coleccionista de pieles. Ay, mira qué rabia, hemos rodado el Yolrael un poquito tarde. Este Yolrael, si lo hubiésemos jugado de segundo turno, nos habría dado ya la partida. También es cierto que seguramente nos lo habría matado, ¿vale? Con lleva rojo. Llevará Emboscada de Domri, llevará Gigante Aplasta Huesos y nos lo mataría. Bueno, bestia buscada. Mucho daño ya, ¿eh? Mucho daño. Esto sube a 4-4 el siguiente turno. No puedo hacer yo el Rael. Hombre, por poder puedo, pero creo que hay que matar la bestia buscada. Y aún así es posible que perdamos igualmente. Y otro acto desalmado. Voy a matar la bestia buscada para no facilitarle aún más la filoascua con la cual nos va a matar. Vale, otra tierra girada. Lleva muchos templos, le han salido los dos únicos templos que lleva en el mazo. Pero una Gruulagro, yo al final la he jugado mucho la baraja.
y al final no llevaba templos ninguno. No merece la pena porque la idea que hice en su turno. Sí, es que no hay diferencia, prefiero hacerlo ya y listo. Era mejor, era igual, exactamente igual. Korugmare, buenas noches, o sea, decir, él no puede tener nada con lo cual responder a un acto desalmado, pero nunca se sabe. Y si sí lo tiene, y si tiene el instantáneo verde que da indestructible anti-maleficio a sus cartas, a sus permanentes, ahí la han liado. Las bestias buscadas las regalan con nuestro capix. ¡Hola! Eso no me lo esperaba. ¿Cuántas cartas tenemos en el cementerio? 4. Vale, nos pega de 5. Tenemos que robar tierra, ¿eh? Esto es que va a jugar 1-1 el siguiente turno, supongo, ¿no? Si no, no jugaría la bestia así. Esto arrolla, ¿eh? Estamos perdidos. Yo creo que esta partida nos la va a ganar. Nos quedan en... Es que nada, es que como jueguen 1-1 ahora... Jugó el 1-1, claro. No podía ser de otra manera. Vale. Este ataque es bastante... Bueno, si tiene Filoascua... Claro, tiene Filoascua. Es que hemos perdido, hagamos lo que hagamos. Si tiene Filoascua, no estamos perdidos. Muy agro, muy agro. Muy agro, pero muy lento a la vez, ¿eh? Tampoco... Lo que pasa es que nosotros hemos hecho un mulligan y, bueno, no hemos sabido de la mejor manera posible. Así que, bueno, podemos hacer cositas, podemos hacer cositas. ¿Cositas que podemos hacer? Matarle sus criaturas, con llegada de los dioses eternos que me gusta, contra ese tipo de mazos... Obviamente acontecimiento de extinción y obviamente ráfaga de éter. Verde o blanco, ¿cuántas? Si esto mola. Vamos a probar así. Hey, John Green, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Tenemos que quitar 6 cartas, 6 cartas. Un par de descubrimiento y dispersión, una Nisa, un Teferi, una Crasis y un Optar. A correr. Vamos allá. Bueno, Volk. Luego nos vemos. De haberlo hecho en su turno, el coleccionista solo sería 4-4. Sí. Cierto. Lo habría hecho 5-5 jugando a la bestia enamoradiza, igualmente. Así que no hay diferencia. Reis Armin dice, quita 6 tierras. Pues no era tan mala idea. Venga, salimos. A ver si no tenemos que hacer mulligan. Venga, esta sí nos la podemos quedar. Nos quitaremos las bajas de la guerra, que son muy costosas. Y bueno, no es mala mano, ¿eh? No es mala mano en absoluto. Vamos a ver. Es una gruel de aventuras. Antes no... No vimos las aventuras por ningún lado. Me lo voy a gastar, ¿eh? Me lo voy a gastar. Ya sé que cuando juegue Bestias Buscadas voy a echar de menos esta carta. Pero bueno. Me la juego. Soy así, soy un loco. 3 tierras en mano. Cuidado, a lo mejor ciclamos esta, ¿eh? A lo mejor ciclamos estas tierras. Vale, Rada. Le permite jugar tierras desde el top. Daña primero solo en su turno. Y pagando 6 más X, donde X es la cantidad de tierras. Vale, este robo está guay. De hecho, lo vamos a aprovechar ya este turno para matar a Rada, porque Rada le puede dar mucha ventaja. ¡Ey, Pollo Pío! Un saludo enorme, Pollo Pío. Bienvenido, buenas noches. Me autodequeará a mí para buscar Uros. Vale, no hay Uros, pero ya si algún día robamos un Uro, pues tendremos chicha en el cementerio para reanimarlo directamente. Buenas, Slump, ¿qué tal? Lo de Slump 210 es porque te gustaba Doctor Slump y mides 210. No creo, ¿no? Pues puede ser, no es imposible. ¿Veis el Uro? Ahí está.
Vamos a robar antes de hacer nada. Antes de tomar decisiones, robamos. Mira, el Cholrael sale ahora. Sale ahora, pero se cuenta igual porque hemos robado de una carta, ¿verdad? No. Es al final del turno. ¿Y se rinde? ¿Por qué? Está claro que no tenía respuestas a eso. Aunque siempre hay respuestas. Basta con que se robe cualquier tipo de chispa o cualquier cosa. ¿Qué canción es esa, pregunta Pollo Pío? Es de estas de YouTube que hay gratis y eso. Ay, no, no he llegado a leer lo de Celta Draco, perdóname, Celta. Pero gracias. ¿Quién me ha dicho? ¿Me ha recordado? Omega Extremus, a ver qué te lea Celta. Me lo he perdido porque estaba enfrascado en la partida y me he distraído. No lo encuentro. No lo encuentro, escribís mucho. Escribís demasiado. Y Alberto García Martín, Alberasi. ¿Cómo disfrutáis metiéndoos conmigo? Pues no, no lo encuentro. Por fin, ¿alguien puede hacer copiar-pegar de lo que puso Celta Draco? De la explicación de su nombre. Aquí está, aquí está. Ya no hace falta. Lo escogí por la cruz celta. Desde hace algún buen tiempo que uso ese nickname, aunque antes lo usaba solo... Pero hace un tiempo le añadí el Draco por el Draco Malfoy de Harry Potter. Vale, vale, vale. O sea, Celta por la cruz celta y Draco por Draco Malfoy. El malo malérrimo. Y dices Lamp 210 por la serie, sí. Los colegas me decían que me parecía en instituto y como que se me quedó de por vida y el 210 es muy largo de explicar. Esta partida la tenemos muy mal, ¿eh? No digo nada y lo digo todo. Podría haber jugado tierra enderezada lo mismo de antes para hacer ráfaga de Eder a esto, por ejemplo. Ya estamos muertos, ¿eh? Es que ha salido súper potente. Hombre. Es destruye, o sea que esto crece. No sé si hacerle incluso la ráfaga de Tra, la bestia enamoradiza y ya está. ¿Quién te pasa los codes de Steam? Te ha timado. Bueno, los codes de Steam que me los pasan gratis, la mayoría de las veces han ido bien. No podemos quejarnos porque haya fallado un par de códigos. Me ha pasado muchos docenas de códigos que sorteo aquí en el canal y ha habido problemas realmente con muy pocos de ellos. Le voy a hacer la raza de a la bestia enamoradiza para minimizar los daños. Humble Bundle Timaso. Mira, Humble Bundle nunca ha dado problemas, que yo sepa. Pero también de Humble Bundle hemos canjeado muchos menos códigos. Matthew-84 juega la OTR. Ay, podría haberlo matado porque subía 3-3 y luego no crecía. No se me ha ocurrido. Ya tal. Pues tenemos que robar tierra. Tenemos que robar tierra enderezada para poder hacer la sujeción letal. Y si no robamos tierra, hemos perdido. Yo creo que ya ni con la OTR ganamos esta partida. ¡Oh, tierra enderezada! ¡Qué suerte! Tierra enderezada. Aquí hemos tenido un poquito de suerte. Menos mal. Un pantano para poder jugar la sujeción letal. Y un... Azul-azul... Ojo, azul-azul-negro. Venga, hay un bosque. Y vamos a matar a Rada. Nos vuelve a pegar de 5. Pero... Es que tiene 5 cartas en mano. Es que va a jugar una bestia buscada o una amenaza grande. Si no jugase nada este turno y podemos hacer llegada de los dioses eternos... Pues Yupio dice, te cambio 20 bits por el nombre de la canción de antes. ¿Qué? Es que no sé... Ah, bueno, lo puedo buscar, espérate. Bestia buscada, es que es un gafe. La de antes... Era esta. ¿Te refieres a esta? Lo voy a poner en pantalla. Ahí está. Se llamaba Country Gentleman esta canción. ¿Y la anterior?
Corporate Mellow Groove. Yo creo que si buscas YouTube Country Gentleman te saldrá esta canción. Y la que estaba sonando antes era Bass Like This. O sea, ¿qué pasa? Bueno, aquí tenéis la playlist. Son canciones de YouTube, ahí la estáis viendo. Pauséis el vídeo y las vais descargando si queréis. Es que están gratis en YouTube, o sea, no tiene ningún misterio. Vale, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Nos quedan 4 de vida. O sea, que tenga lo que tenga él, perdemos. Prácticamente, a ver. Sí, hay que hacer esto. Me dequeo 4, más que nada para alimentar uros, como os decía antes. Ponemos un 4-4 que puede bloquear a su coleccionista. Si tiene un removal o una filoascua, pues hemos perdido. Pues no, no tiene. Ah, bueno, hemos subido a 8, claro, que con esto subimos 4 vidas, que no me he acordado de decirlo, claro. Y ataca, ataca. Tenemos que hacer el bloqueo máximo posible. Bajamos a 6, vale, pues ahora vienen ya los uros. Tenemos 10 cartas en el cementerio, bien. ¿Se puede ganar esto? Se puede ganar, imposible no es. Ganamos otras 3 vidas, ponemos un 6-6 en mesa. Si él no roba un removal, en cuanto roba un removal él o una filoascua, pues perdemos. Venga, enséñanos qué es lo que tienes. 4-3 antimaleficio contra negro, nada más. Antimaleficio, ¿cuánto antimaleficio? Qué mal. Dice Poyopio, no puedo darte los 20 bits porque el mínimo es 100 y me quedan 80, te la debo, pero gracias de todas maneras, no te preocupes Poyopio, no te voy a vender una canción, o sea, no te voy a vender el título de una canción, tranquilo, no hace falta que me des nada, si era por el detalle, por mí un placer. Muchas gracias a ti por estar siempre por aquí apoyando al canal y todo eso. ¿Qué más puedo pedir? Yo tengo 3 y 4, 7, no voy a jugar, no voy a perder vidas, no hace falta perder vidas ahora. Vale. 3 y 3, 6 y 1, 7. Vamos a hacer casi 5-5. No quiero pagar 2 vidas extra. Ah, mira, otras 2 tierras más. Qué mala suerte. Pero hemos subido a 14 vidas. Ahora mismo con Filoascua no nos vaya. Me imagino que va a atacar con todo. Vamos a bloquear ahí y nos pasan 4 y 2, 6 y 2, 8. Si tiene Filoascua hemos perdido. No la tiene. Vale, le matamos el heraldo. A él le quedan 12 de vida. No le matamos por uno. No había pensado en eso. Si la hacía 6, 6 le matábamos en el siguiente ataque. Pero a ver, obviamente él va a bloquear. Aquí yo creo que ha perdido de todas maneras él. Le matamos a esa bestia buscada. Atacamos, subimos a 9 vidas, robamos carta, patatín, patatán. Troleando domingo, ¿por qué? En realidad, ya la contesté una vez. Vale, vale. Mira, Amosogui también explicando su nombre. Eso fue mi ex polaca que dijo una vez Amosogui cuando iba a cenar en su casa, y eso significa para Amos, que era un plato de comida, que era para mí, y me quedé Amosowi. Está gracioso, ese ya lo habéis contado o algo así, no había entendido exactamente, pero hoy lo he entendido mejor, sí. Bueno, primera partida, primera victoria. ¡Ey, Leandro Lin! Muchas gracias por esos 100 bits, dice Leandro Lin. Yo pago por Poyupio, que has parado hasta la partida por responderle, pero era un placer responderle. Bueno, muchísimas gracias, Leandro Lin, por esos 100 bits, esa donación, que se agradece un montonazo todo el apoyo que hacéis todos los días. Y es que es un placer estar aquí en directo. O sea, ¿quién dijo que no me lo pasó bien jugando a Magic, que me lo pasé mejor jugando a otros juegos? ¿A qué juegos? Poyupio, muchas gracias por ese cofre. Mira, no da 20 bits y luego se compra un cofre de Strinluz de la Naranja Mecánica. Mucha suerte, Poyupio, que te salga algo bueno ahí. Que no sea el especial 24 horas, por favor. Mr. Ertai, buenas noches. Oye, pues hemos ganado la primera partida rankeada con la Sultai Midrange. La OTR es Win Condition, dice Estela Cero totalmente. Si no hay bits, hay cofre, dice Poyupio. Muchas gracias, Poyupio. Muchas gracias, Landrolin.
Salami con queso dice, el mío no necesita mucha explicación. No. El mío tampoco, ¿no? Dice el Androlin, devuélveme entonces los 100 bits. Pero bueno, vale, gracias. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos esta mano? Él ha hecho mulligan. Yo me la voy a quedar. Voy a salir de tierra girada, no tenemos prisa para jugar al Optar. Si os preguntáis por qué este mazo juega Optar y el descubrimiento dispersión, los juega por Yolrael. Para tener una forma rápida y efectiva de poder robar cartas extra todos los turnos. Es un mazo basado en Yolrael. La idea es hacer Yolrael de turno 2 y ya el resto de turnos de la partida que Yolrael ponga un token 2-2 siempre, ¿no? Mira, es un mirror. Está jugando el mismo mazo que nosotros, Prayseeker. Sacas al visionario de Manowar y tienes mana para aburrir. Ey, ¿por qué no se me ha ocurrido a mí nunca antes decir Silvena, ese visionario de Manowar? Me mola mucho, ¿eh? Creo que es el mejor nombre posible. El visionario de Manowar. A ver, Senatos MTG dice, mi nombre se debe a que tenía una novia que jugaba al Magic conmigo y mi grupo de amigos me fue infiel. ¿Eh? Y mi grupo de amigos me fue infiel y en mi país eso se dice poner los cuernos. Y pues mis amigos me llamaron Xenagos. Por los cuernos. Estela Cero aclara esta carta. Visionario de Manowar. Vale, pues tendré que crear la carta del visionario de Manowar. Lo voy a apuntar para que no se me olvide. Mi nick son las cuatro letras de arriba a la derecha, dice Poyu Pío. ¿Sí? Ahora lo miro otra vez. Un Uro. Uro está guay, nos lo vamos a quedar. Poyu Pío dice que su nick son las cuatro letras de arriba. ¿Qué hacemos? ¿Uro o visionario de Manowar? Ah, del teclado, Poyu Pío. Vale, del teclado. Gracias, Nox, que yo no soy tan listo. Parece ser. Creo que es mejor... Es que no sé qué es mejor, si el visionario o el uro. Creo que es mejor el uro, ahora que lo pienso, porque si te matan... Sí, porque un uro pones tierra en juego, te aceleras. Si te matan el visionario, pierdes esa tierra extra. En cambio, con el uro no. Tendría que haber hecho uro. Madre mía. Ya hay un anís ahí. Domingo 0 IQ. Es totalmente... Pues es un problema esta Nisa, ¿eh? Uf. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, obviamente jugamos esto como 3-3. Y al menos podemos amenazar con bloquearle una de las tierras. Que no querrá él perder tierras, supongo, ¿no? Hay que petar este pasaje de leyenda. Tendría que haber jugado el pasaje de leyenda para llenar el cementerio. El tuyo es por el pollito pío, todos lo sabemos. El pollito pío. El pollito pío, el pollito pío. Jope, es que me exigís mucho. Os lo digo siempre, que me sobrevaloráis a veces. Que esperáis de mí cosas de una inteligencia sobrenatural. Bueno, de una inteligencia normal. Y no podéis esperar eso de mí. A ver, ¿qué hace? 8 de mana, una crisis. A ver, sería la bomba robar unas bajas de la guerra ahora. Las bajas de la guerra le destrozamos porque le rompemos tierra, criatura, planeswalker y le dejamos con nada. O sea, si topdequeamos ahora mismo unas bajas de la guerra, la partida se gana sola. Pero no. Era demasiado pedir. Voy a buscar un pantano, que nos falta mana negro. Vamos a jugar el uno. Queremos el pulchino pío de fondo. El pulchino pío. Eso no lo he oído yo nunca. Italiano. Ah, en italiano. Ojo, es que estoy súper espeso, ¿eh? Yo creo que un Teferi puede estar bien. O sea, es decir, tampoco tenemos muchas opciones. Estamos un poco perdidos. Me tengo que descartar de una carta. Y la elegida va a ser una tierra. Lógicamente, no atacamos. Pasamos turno. Y a ver el Teferi. Es lo que os digo. Estamos igual. Si topdequeamos unas bajas de la guerra...
es que unas bajas de la guerra vengan a la partida el turno anterior. Y todavía, si topdequeamos ahora bajas de la guerra, podríamos hacer un buen estropicio al rival. Dejarle sin Nisa y sin dos tierras le haría mucho daño. Lo malo es el 8-8 buena roya que tiene. Pero bueno, tenemos el Teferi para un poco frenarlo, ¿no? Quizás tendría que haber hecho el más uno con Teferi. No, es que si hago el más uno con Teferi me pega de 13 y también estoy muerto. No, de 13 no, de 16. Porque ahora endereza y pone tierra. Estamos muertos, ¿no? Pega de 6, quizás de 8. Yo creo que ahora mismo ya, ni aunque vemos las bajas de la guerra, ataca también con el elfo de Manowar. Digo, con el visionario de Manowar. Y hemos robado otra vez basura. Vamos a ver qué sale aquí. Dos Jolrao. A ver, dame unas bajas de la guerra. Nah, ni eso. Ni eso. Dice Reisarin, ¿para cuándo el especial de 24 horas? Es una cosa que tarde o temprano haré. Pero aún no. Hoy no, mañana. Vale, contra este rival vamos a meternos. Un negar. Las dos disputas místicas. Un negar, dos disputas místicas. Cuando tenga la despensa llena de Pepsi, siempre la tengo llena de Pepsi. Un cieno carroñero. No sé si la tamillo, el tifón aquí. A ver, sugerencias. No hay sugerencias porque estoy hablando de otras cosas. Vamos a meternos una sujeción letal. Y no sé si incluso una ráfaga de éter. Vale, 6 cartas que hay que quitar. 2 descubrimientos. 1 optar. Quizás los actos desalmados. Me los quito. Y una carta más que va a ser... Pues quizás un visionario de Dawn of War. Me quita muchos robacartas, pero bueno, vamos a ver. Acid House metía en Arset. Sí, en la partida anterior también lo dijisteis y entiendo que habría que meterla, pero es que no veo hueco. Podría quitar Teferi y meter en Arset. José Castro, un saludo. ¿Qué tal? Bienvenido. Es verdad, Arset sería mejor que Teferi en este emparejamiento. Tenéis razón. Si hay tercera partida, cambio los dos Teferis por dos Narsets. Esta salida es buena. Porque aunque robemos una cartita de tercer turno con la Crasis, es suficiente. Y él ha hecho un mulligan. Ha hecho un mulligan. A ver, dice Garchomnia, métete llegada de los dioses. Esa carta la veo... Lo he pensado. Pero es que lleva muy pocas criaturas. Las criaturas relevantes... No hemos visto que haya Yolrael. La suya es de control. La nuestra es midrange, pero la suya es de control. Por cierto, acabamos de top de quedarnos un descubrimiento, lo cual nos permite activar el Yolrael, poner un token. Anda, sí que lleva Yolrael él también. Bloqueará. Sí, ha bloqueado. Es un genio. No pensé que fuese a bloquear, la verdad. El problema es que no hemos tenido esto en este turno. Me lo voy a quedar para el siguiente turno, robar carta. Jugamos tierra de turno. La Nisa va a entrar en el cuarto turno, no, en el quinto turno. Nuestra Nisa, lo malo, es que la suya en la partida anterior entró el cuarto turno y se notó un montón. Salió él y la jugó de cuarto. En este caso salimos nosotros y la vamos a jugar de quinto, que es mucho peor, pero tampoco es infinitamente peor. De momento mirror total, ¿eh? Por cierto, se ha tirado la Nisa y una ráfaga de éter. ¿Y si hago el optar a ver qué robo? Voy a hacer el optar primero, a ver qué robamos. Las tierras siempre son útiles. Baj.
Por cyierto, con Yol'Rael, si pones muchas criaturas, matas con Yol'Rael de un ataque. Por eso él bloquea, porque llevo yo la delantera en ese sentido. No lo había pensado hasta ahora. Pero es relevante, claro. Es bastante relevante. Supongo que estamos en la obligación de hacer Nisa. ¿Tendrá counter? Puede que tenga counters. No lo había pensado. No había pensado que él pudiese tener un counter. Pues yo no tengo counters. Claro que tiene counters. Si me los he metido yo, él también. Ráfaga de éter y negar y cosas por el estilo. Y él nos clavó su Nisa ahora. Esta pelea va a ser complicada. Vamos a pagar dos vidas, jugamos Nisa. Vamos a enderezar un bosque. Atacamos. Le quedan 12 vidas a él. Le voy a atacar a él. A ver si quiere bloquear. No bloquean, ¿vale? Perfecto, pues otro visionario de Nahuar. Vale, siguiente turno tendremos 4 cartas en mano. Con Yol'Rael podemos convertir todo en 4-4. Y las tierras de Nisa son 4-4 con 3 contadores más 1, son 7-7, creo, si no me equivoco, ¿no? Porque la Nisa dice que son criaturas 0-0 con 3 contadores más 1. Al pasar a ser 4-4, serían 7-7, supongo. Le quedan 9 de vida. Vamos a ver. Y de hecho podemos hacer una crisis, robar un par de cartas como mínimo. Vaya hombre, no me esperaba eso. Pues aquí cambia totalmente la partida. Y se pone totalmente a su favor. No creo que vaya a atacar, porque tenemos bloqueadores de sobra. Mira qué top deckeo, más majo. La partida más complicada, ¿eh? Voy a seguir atacando. Es que le queda muy poca vida a él. ¿Hace el intercambio? Ahora él endereza con todo el mana. Ah, vale, no bloquea. Tendrá otras bajas de la guerra casualmente. A ver qué tira. Vale. Optar, de acuerdo. Pone token con Yol'Rael. Le quedan solo 6 de vida. Y con esta crisis, con estas tierras, podemos robar. A ver, tendríamos 2, 4, 6, 8, 10, 12 de maná. Podemos robar 5 cartas. Pero no tendríamos maná para activar Yol'Rael, que cuesta 6, claro, claro. Vale, él tiene 7, saca 7 de maná. Ojo, que la Nisa suya tiene 8, 8 contadores. Hacer otras bajas de la guerra. Ay, qué suerte tiene. Es que yo no me he robado nada y él ha tirado 2 bajas de la guerra. Pff. Encima se creerá muy listo. Menos mal, este doble de queo no es malo. Vamos a romper Planeswalker, tierra y criatura. Criatura. Pues yo creo que esta. No, esta. Nada, da igual. Verde, negra, azul, negra, da igual. Venga, esta criatura. Tierra, esta otra. Y Planeswalker, la Nisa. Vale, le quedan 6 de vida. Así que ataco.
Madre mía, qué partida más loca. Hasta que nos hemos topdeckado nosotros unas bajas de la guerra, que claro, te topdeckeas unas bajas de la guerra, es que le he tirado dos. Él ha salido redondo, nos ha echado el counter justo a nuestra primera Nisa, que nos ha ralentizado, luego dos bajas de la guerra. Crasis 2-2, vale, yo también puedo hacer eso. Lo malo es que él tiene una Joel Ren en mesa y nosotros no. Con esto rompemos Joel Rael y Crasis. Pero tardamos dos turnos. Podemos hacer una Crasis 4-4. Podemos hacer una Crasis 5-5. Le quedan 3 de vida. De hecho, vuela y arrolla. O sea, es decir, podríamos pasar por encima de su propia Crasis. Y ahora sale ya el Joel Rael. Nada, pasamos turno. Subimos a 10 de vida. A ver qué. Y gana, y ganamos. Ganamos porque no podía matar a la Crasis. Como él tiene un 2-2 y la nuestra pega de 5 y arrolla. Ah, pero queda otra partida. Vale, entonces habíamos dicho que íbamos a quitar un Teferi por una Narset. Que es cierto que sí que puede funcionar bien contra él. Y tenemos que poder matar. Ojo, esto mata. La llegada de los dioses eternos. Es que es cierto, hay que matar sus criaturas. Voy a quitar el otro Teferi. Vale, vamos a meter un acontecimiento de extinción y una. No, dos acontecimientos de extinción. Y voy a quitarme. Pues una Crasis. Los acontecimientos de extinción tienen la ventaja de que matan Joel Rael y los tokens de Joel Rael y las Crasis. Y las tierras de Nisas. Las tierras de Nisas, lo matan todo. Vale, me dice Diego Habbau, dice que ayer estaba cambiando comodines para armar una mono black agro y me di cuenta de que en la rotación se pierden muchas de sus cartas importantes. ¿Qué conviene hacer? Tendría que analizarlo. La mono black no la he analizado detenidamente. Sabéis que a partir del día 13 se va a poder jugar ya el nuevo estándar tras la rotación en Ranked. Ese será un buen día para estudiarlo y analizarlo. Sí, claro, también a mí, pero yo sí veo que tengo eso en mano, juego en torno a ello, claro. Efectivamente, ya lo he pensado, Neo, sí, que también me puede perjudicar a mí no sé qué de extinción este, el evento de extinción o como se llame, me puede afectar negativamente, pero intentaré evitar jugarlo cuando me afecta a mí negativamente. Buenas, Yoritok, ¿qué tal? Bienvenido. Pues tenemos el Rael de segundo turno, la va a matar, supongo. Aunque es que es muy complicado jugar este pairing porque el mazo lleva pocas criaturas. Lleva muy pocas. ¿Cuánto removal te metes contra un mazo que lleva pocas criaturas? Pues poco, claro. No le vamos a decir que tenemos mana negro todavía, ¿no? Ni hace falta que perdamos vidas de momento. Aunque ya hace falta 3, 4, siguiente turno 5. Hay que jugar mana negro, sí, porque podemos llegar a bajas de la guerra. Eso no me lo esperaba. Lo voy a dejar en el top, es un buen robo. Sigue siendo un buen robo para el siguiente turno. Al final nos mete la Nisa él antes que nosotros otra vez. Las dos veces. ¿Tendrá otro counter? Él esta vez no tiene counter. Joder, otra tierra. Las dos primeras partidas nos ha hecho Nisa. Vamos a ver si en este caso también nos hace la Nisa pronto. Tenemos una mano delicada, porque son todo tierras y un descubrimiento de dispersión. Ojo, esto sube permanente a la mano a velocidad instantánea y obliga a descartar carta. ¡Oh! No me lo puedo creer. No he pensado en ello. No he pensado que se hubiese metido un tifón de tiburones. Dios, pues eso, esto sí que significa perder la partida, ¿eh? Y la Nisa. O sea, es que suerte tiene la gente, de verdad. Y ahora me robo la disputa mística. Marvelous.
Vale, tengo un plan. El plan no es muy bueno, pero es el único que tengo. Pero bueno, o sea, no me esperaba eso también. Ha jugado muy bien. Joder, qué suerte, es que ha tirado contra todo lo que he jugado. Madre mía. Javi SR pregunta en el chat, me río. Domingo, ¿a partir de qué día empieza Double Masters? Que sé que sabes del tema. Lo dices para trolearme, ¿no? Los tokens definidos de Yolrael molan mucho. Ha tenido mucha suerte. Él ha tenido mucha suerte. Desde ayer no pasas de platino. Claro. Ayer llegué a platino, pues no he pasado de platino todavía, ¿no? ¿Qué queréis? ¿A qué velocidad queréis que juegue? Si ayer jugué por las 3 horas que visteis y hoy por la hora que llevo jugando. Dice Omega, estaremos tus amables drugos, atentaremos con trolearte, lo sé. Dice, no ha sido suerte, lo ha jugado bien. No, no ha sido suerte, lo ha jugado genial. Solo tenía que tirar sus cartas. Lo ha jugado muy bien, Neo. De verdad, vaya cosas, dices. Lo ha jugado muy bien. Como solo tenía counters en mano y justo la Nisa después, lo ha jugado, vamos, un maestro. Ha hecho una exhibición. ¿Cómo se juega bien eso? O sea, ¿cómo se podría haber jugado mal? No haciéndolo. En lugar de contrarrestando, no contrarrestando. Hey, Arras, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas noches. Me alegro de verte por aquí. Bueno, buenas tardes para ti. Sí, claro, Neo, la única forma de no jugarlo bien es no jugar las cartas que tenían en la mano, ¿no? Katyn dice, está manifestándose el domingo del LoL. Poco a poco aparece. Es cierto, el LoL es posible, reconozco que me pueda estar afectando. Que me pueda estar afectando negativamente a mi actitud. Y a mi saber estar. Vale, Yolrael va a morir siempre contra... Es una Dimir de control, o Dimir Flash, o lo que sea. O lo contrarrestan, o lo matan, o lo que sea. Pero bueno, no pasa nada. Es un mazo que, fijaos, es gran amenaza, gran amenaza, gran amenaza. Cada carta que tiene es muy poderosa. Planeswalkers. Narset. La Narset. Me ha crujido esa Narset, por cierto. Sanaset nos destruye. Pero bueno, voy a jugar el Uro igualmente. No robaremos carta, pero podemos poner tierra de la mano en juego. Y... joder, pues Sanaset nos... de verdad que nos destroza. No sé si hacer la Crisis 1-1 para poder atacar. Lo voy a hacer igualmente, ¿eh? Porque nos permite poner tierra de la mano en juego, aunque no robemos la carta. Y nos acerca a esas bajas de la guerra brutales. Oh, Dios, Narset es muy counter para este mazo, sí que es cierto, sí. Quizás deberíamos meter alguna más de banquillo. ¿Qué carta más buena has robado? ¿Cuál? Vale. Bueno. Ahora cicla Tifón, Tiburón, si mato yo el rey, ya verás. Ninguna porque está Narset. ¿En serio? Y yo diciendo de broma, ahora haz ciclatar y... madre mía. ¿Y ahora qué hago? Voy a jugar una Crisis 3-3. No pensé que me pudiese crujir tanto una Narset. Vamos a ver si Domingo el Profeta, el gafe. Sí, era lo único que podíamos hacer, lo de la Crisis. Ahora nos la mata. Con Ashiok. Bueno, ahora lo bueno, la parte buena, la buena noticia, es que ya con las bajas de la guerra algo ganamos. Tenemos que sellar una carta de la mano. Y esa carta de la mano va a tener que ser una Crisis. Porque no me podrá arriesgar a no robar tierra y no podrá hacer bajas de la guerra. Estas bajas de la guerra son importantes ahora. Ahora se darán cuenta que el Teferi no está over sin Narset. Por algo está... van a tener que prohibir a Narset porque... van a prohibir a Narset porque... oh, me he robado justo una tierra.
Doble negro, doble verde, venga, va. Pues criatura, Planeswalker, tierra. La criatura está clara. La tierra va a ser la azul negra. Y el Planeswalker va a ser, supongo que Ashiok. Es que creo. No sé si era mejor Ashiok o Narset, la verdad. Quizás era mejor Narset para que nos permitiese robar. Baneo la Narset, hay que banear la Narset, es muy opresora para los mazos de control. Demasiado joder. Demasiado opresora para los mazos de control, tienen que banear a Narset. Totalmente, 100%. ¿Ashiok de 3 o de 5? ¿Cuál te gusta más? El de 5 es mejor en general. Lógicamente. Yo qué sé, voy a pasar turno, es que como no robamos carta. Joder, con los Planeswalkers. Es que no. Tendríamos que haber matado quizás a Narset delante el turno anterior, en lugar de la Ashiok, no sé. ¿Nos salva? No, es que no nos salva nada, aunque robemos otras bajas de la guerra. Nos está humillando el rival, nos está pegando una paliza. Es que nos hace counter con todas las cartas que juega. Cada carta que está jugando nos hace counter. Es que si juego esto me lo subo a la mano con el Ashiok y pierdo otra y pierdo igualmente. Vamos a ver qué es lo que lleva ese mazo. No voy a jugar el euro porque me supondría exiliar todo mi cementerio para que me lo devolviese a la mano. No merece la pena. Vale, nos exilia dos cartas del top que han sido Visionario de Llanowar y Teferi. Joder, la Narset. Madre mía, nos está destruyendo esa Narset. Bueno, el banquillo va a estar bastante claro al menos, ¿no? No, el banquillo lo tengo bastante, bastante claro. El parchís está over. Baneo al parchís. Hechizo del anciano de banquillo. Pues sí, contra este mazo en particular el hechizo del anciano sería bastante bueno. ¿Sabéis que estaría también bastante bien contra él? Una Nisa. Una Nisa le habríamos podido matar a esa Narset fácilmente. No nos ha salido de la parte, ahora que me di cuenta, de Nisa, con la cual le habríamos matado a Narset y lo habríamos podido seguir robando. Bueno, creo que podemos hacer cosas de todas maneras. Venga, ya me he visto suficiente. The Ferry Out, diría yo, dice Omega Extremus. Shartifon for the win. Cierto, tenemos uno. Uno, una Narset, dos disputas místicas, negar, el quita cartas. La sujeción letal. Espérate. No, no nos sirve. Azul, negro, tal, nada, no nos sirve, no nos sirve, no sirve. Estaba pensando, estaba confundiéndome de colores. Ah, vale, nos sobran 6 cartas. Venga, sí, vamos a quitar los dos. Ojo, el Teferi. No, el Teferi no es bueno en este emparejamiento. Dos Teferis fuera. Un descubrimiento de dispersión fuera, siempre quitamos alguno. Los actos desalmados. Y nos sobra una carta más. ¿Lleva Uros? ¿Que no me he fijado? Él no, él era un azul negra, ¿no? Era azul negra, nada más. Era Dimir, Dimir de Planeswalkers. Una Dimir Super Friends, la verdad es que bastante buena. Bueno, Katint, buenas noches, descansa. Sí, por eso, Neo, es verdad, lo del Uro era malísima idea haberlo jugado. Era mejor dejarlo exiliado, o sea, en el cementerio y ya está. Tamillo, Tamillo lo he pensado. Espérate, los hechizos y habilidades que controlan tus oponentes no te pueden hacer descartar cartas ni sacrificar permanentes. Sí, Tamillo sí es buena, sí. Vamos a quitar dos cartas, ¿eh? Tenemos que quitar dos cartas todavía, entonces. Que van a ser un Visionario de Llanowar y una Crasis. Me la juego a Yol'Rael. Venga, va, vamos a ello. Quítate la distorsión, decía Garchomnio. Juega Monorred para subir la moral, dice Giordano. ¿Qué distorsión no es buena para mí?
en qué me afecta a mí lo de la distorsión. Juego yo primero. Nos la quedamos. No tenemos nada de aceleración. Vamos a buscarnos una isla con este pasaje de leyenda, lo primero. Para tener maná azul. Ha pagado dos vidas, ojo, ¿eh? Dures. Empezamos mal. A ver qué es lo que nos quita. Me busca, supongo que un bosque. Con el pasaje leyenda, pues Tamillo o Nisa. ¿Nos va a quitar el optar? Eso sí que me sorprendería. Sí, tres pasajes de... Ah, quita Tamillo. ¡Qué robo! ¡Qué robito! ¡Qué robito! Ahora hace, pues toma, te la mato con no sé qué tendrá. Tendrá removal y me la va a matar, claro. ¿O no? Uf, qué robito más malo. Ahora sí que ataco, porque todavía no puedo tener sarnados. A ver si nos deja robar, a ver si a lo menos puede contrarrestar el optar. Vale, roba una carta. Otra Nisa. No es tontería quedarnos con otra Nisa en el top. Nos llevamos tres Nisas. Finalizamos turno. No me imaginaba que llevase inventario frenético. Es una Dimir de control de Planeswalkers, pero Dimir Planeswalkers de control, inventario frenético, mucha ventaja de cartas. Buenas, Nico, ¿qué tal? No sé si la Nisa me la tendría que haber quedado, quizás, porque me huelo que la primera Nisa que vamos a jugar o nos la contrarresta o nos la mata, ¿no? Es lo más probable. Otra tierra. Vale, pues jugamos a jugar tierra girada. No es muy... Quizás es mejor hacer el pasaje de leyenda para vaciar el mazo, pero bueno, ya está hecho. Él se va a quedar enderezado para contrarrestar la Nisa, que sabe que tenemos. No parece lógico, ¿no? Habría parecido más lógico quedarse enderezado. Quedarse enderezado y hacer esto el siguiente turno, que lo mata todo. En esta partida, por ejemplo, ha sido la antítesis de la partida anterior, que se le dio en Arset de tercero y nos hizo counter todo el rato a partir de ahí. No ha jugado en Arset y no ha hecho nada. Vamos a ver qué viene ahora. Oye, también lleva rojo, es Grixis. Nicole Bolas. No me lo esperaba. A ver si robamos un Uro. Un Uro ahora estaría muy bien. Haga lo que haga. Puede matar a Nisa, ¿no? Destruye Planeswalker o criatura, sí. Puede matar a Nisa o yo al Rael. Yo mataría a Nisa, supongo. Pero pierde el Nicol Bolas, claro. Se veía venir y dice el rojo. Es que en la partida anterior no llegó a jugar el mana rojo y la partida duró bastante. Ah, nos ha copiado la habilidad de Nisa. Vale. Si robásemos algo... No está mal. Creo que es mejor robar. Sí, es mejor robar que tirar lo de subir permanente la mano. Pues bajas de la guerra. Y ganamos, ¿no? Sí, las bajas de la guerra le destruyen. A ver, buscamos un pantano. Espero que me quede un pantano, sí. Bajas de la guerra y pierde, ¿no? 2, 3, 4, 5... Da un poco igual como lo hagamos. Pues Planeswalker, tierra, criatura. Criatura esta. Tierra esta. Y Planeswalker este. Y Game Over ahora concede, ¿no? Supongo. Es que es de lo que va el mazo, o sea, buena, buena. Oh, qué suerte has tenido que te has robado tus bajas de la guerra. Es de lo que va el mazo, es con lo que gana el mazo. O sea, no es ningún tipo de sorpresa, ¿no? O sea,
qué suerte has tenido. No, no suerte, joder, es que es la carta estrella del mazo. De hecho, el mazo es Sultai, lleva el verde y o sea, lleva el negro por esta carta. Si no, sería Simic Ramp. O sea, si lleva negro es por esta carta, porque todo demás es azul verde. De hecho, si os fijáis, el mazo es una Simic entero. Es una Simic entero. Es azul verde, todo el mazo entero. Excepto esta carta, que es la única carta negra que lleva para ganar este tipo de partidas, lógicamente. No tiene ningún misterio, es bastante normal. Si esto hiciese daño a Planeswalkers también. Pero no quieren que matemos Planeswalkers. Vamos a jugar igual. El banquillo es muy una de cada. Una carta de cada. Lleva solamente un Atamillo, lleva solamente una Narset. Los hechizos de escrutar son azules. El hechizo de escrutar se puede jugar en una mono azul. El negro es residual en esa carta. Muy pocas veces usas la parte negra. O sea, el mazo no es negro por la dispersión, quiero decir, ¿no? Pues está otra vez una mano que está bien. Nos la quedamos. Sí, eso sí. Neo tiene toda la razón diciendo en el chat que el negro en el banquillo sí que da mucho juego. Es cierto, el hecho de llevar negro te permite banquillear pues, una variedad de anticriaturas, quitacartas, etcétera, etcétera, que de otra manera no podrías llevar, efectivamente. Qué lástima. Nos quitará a Yol'Rael, lógicamente. A ver si nos topdequeamos otra. Iba a decir, estaba a punto de decir, de todas maneras, la carta con la que este mazo gana la partida es las bajas de la guerra, como hemos visto antes. Le hemos ganado por las bajas de la guerra. No. Qué asco. No, Narset, no. Ay, Dios. De todas maneras, voy a jugar el Uro igual, aunque no podamos robar carta. Le ha salido redondo, ¿eh? Nos ha quitado el Yol'Rael el primer turno. Juega una Dures, además. Dures con la que nos quita esto. Bueno, esto, o esto, o esto, o lo que sea. Como decía, aquí es obvio que tenemos que hacer esto, aunque solo sea para jugar una tierra extra este turno. Y esperad que robemos la quinta tierra. Espero que robemos la quinta tierra. Si robamos quinta tierra y hacemos Narset, si le pillamos sin counter... A ver, Nisa, perdón. Si hacemos Nisa, pero va a hacer Dures, nos va a quitar la Nisa. Joder, cómo nos parte. No, hay que llevar algo más contra Narsets. Me gusta lo que ha dicho Mega Extremus. Bestia buscada. Pues es cierto. En este tipo de pairings de contra control... No es tontería. Contra control, contra Narset, vamos, básicamente. Contra Planeswalkers, en general, bestias buscadas. Me parece bastante buena. Sí, claro. En realidad aquí lo dice como buena, pero es el equivalente a nice. Claro, nice, nice, buena. Es que nice es algo bonito, ¿no? O maravilloso, o bueno, en general, ¿no? No valdría. ¿Esto exilia, por cierto? Sí, esto exilia. Me parto. Voy a jugar a Crasis igualmente este turno. Como un 2-2, al menos para tener una amenaza contra esa Narset. Es que si no... A ver, cartas en el cementerio 7. Podría haber jugado el Uro en lugar de la Crasis. Pero es que el Uro nos sale muy caro. Exiliar esas 5 cartas del cementerio es muy caro para nosotros. Él no sabe que tenemos un negar, porque lo acabamos de robar. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué calvario! Me tiene frito, me tiene frito. Justo tenía ahora el tifón de tiburones para ciclarlo y bloquearnos. Nos ha destruido a Narset esta partida, ¿eh? Ha sido lo peor. Buenas noches, Jinhar, ¿qué tal? Bienvenido. Dice Omega Extremus, casi nadie está usando la necromentia, porque nadie sabe lo que es.
La necromantia es el quitacartas, ese es como... Pero bueno, pero ¿cuántos quitacartas? Qué asco de rival, ¿no? O sea, está siendo repugnante. Es que está siendo repugnante, es que está teniendo... Es que es el cuarto quitacartas. Solo ha tirado un Narset, cuatro quitacartas y el tifón de tiburones. Vale, Neo sí, esa carta fue el que me tocó. Nadie la está usando porque no es muy buena esa carta. ¿Le puedo subir esto? ¿Tendrá counter? Le voy a dejar jugar otra vez a Narset si quiere. O sea, se la subimos a la mano. Pero yo pego de 6, gano 3 vidas, robo carta. Y se descarta una distorsión del pensamiento, ¿vale? Vale. Si tenemos suerte. Y Chum bloquea, ¿vale? Si tenemos suerte. No puede tener más quitacartas. Es que, fijaos, la retahíla de quitacartas. Distorsión del pensamiento, removimiento angustioso para los pensamientos, coacción para los pensamientos. Si robamos tierra enderezada y hacemos bajas de la guerra, esta partida la hemos ganado. Nos exiliamos el quitacartas porque tiene una carta en mano o dos. ¡Ey! Code 888, vaca, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Vamos a pillar un pantano. Tierra Planeswalker. A ver, he dicho que ganamos, pero tampoco es cierto que ganemos. Solo por esto. De hecho, haz objetivo una tierra. ¿Cuál de las tierras es la mejor que tiene? Pues sí, sin duda, la que me permite robar cartas extra. Tenemos que robarnos otras bajas de la guerra. Dije que ganábamos antes de ver qué hacía Asio, la verdad. Mira, Reis Armin ha dicho el castillo también. Va con un poquillo de lag. Sí, el mazo del rival es bastante anti-magic. Es que es todo puro hate. Todo quita cartas, counters. Si robamos tierra, podemos hacer el uro. Pero tenemos que robar tierra enderezada. Ah, no, no nos llega. No tenemos azul. No tenemos mana azul suficiente, salvo que sea una isla. No, si es una isla tampoco. Ah, si no robamos. Nah, no robamos. Ya tiene el Nicol Bolas, la Narset, ya no podemos hacer nada. Dice Javier Serre, juega mono green que va muy bien. Ya, pero no quiero jugar el mismo mazo de siempre, quería... Este mazo es muy bueno, es que hemos tenido muy mala suerte, nos tocaba un mazo, nos hacía un counter por todos lados. No podíamos hacer mucho, ¿eh? Vamos a jugar una partida más con este. Luego ya pasamos a... Luego ya vamos al siguiente mazo. Buenas noches, Eric RM. Yo creo que no te había saludado antes. Venga, salimos. No tenemos tierras, Mulligan. La mano es buena. Nos quitamos un Yol'Rael. Y vamos a por ello. Vamos a ver a qué nos enfrentamos. Buenas noches, Cartian, ¿qué tal? Bienvenido. Roja-verde. Es muy probable que nos mate Yol'Rael, pero si no mata a esta Yol'Rael ya este segundo turno, le vamos a sacar mucha ventaja de cartas. A ver si la mata. Si es Gurul agro, es... Joder, sí que tiene el gigante aplastahuesos. Ya es mala suerte, porque muchas ni siquiera lo llevan. Muchas versiones. Me voy a guardar el descubrimiento de dispersión. Porque creo que puede ser bueno contra él de subir, para subir algo a la mano en algún momento que él no se espera algo así. Sultai Jorion, dice Cardian. No, no he jugado nunca a Sultai Jorion. Yo creo que no. He jugado de todo, pero Sultai con Jorion no me suena. Buenas, Code. Code 888 Vaca. Un saludo. Ya te he saludado antes cuando te has hecho el follow. Pues otra vez ahora. Muchas gracias. Me voy a quedar esa Crasis. Vamos a hacer Teferi, ¿eh?
Teferi ya le va a incitar a atacarle. Qué buen descarte. Ese euro es un descarte maravilloso. O sea, robarte un euro y poder descartártelo es una maravilla. Porque significa que lo vas a poder jugar desde el cementerio. Contra un Agrul Abro, lo mejor que puedes hacer es jugar un euro desde el cementerio. Un 6-6 con el que no puede, claro. Buenas, Castillo, ¿qué tal? Buenas noches. Te pasas todos los días, muchas gracias. Es un placer tener un jugador de tal categoría por aquí. En serio. ¡No! Bueno, os va a matar. Espérate, si se la quitamos de en medio en respuesta, pues no hace. Ah, que no podemos hacer el objetivo. Bueno, pero no puedo atacar tampoco, porque al atacar sí que pierde. Sí que pierde el antimaleficio. Vamos a ver qué es lo que hace él. Ah, bueno, claro. Pero ya no tengo los contadores. Así que el Teferi está muerto. Está caput. Pero vamos a robar y descartar igualmente. Eso sí. Está caput. Vale, nos descartamos. Descubrimiento de dispersión. Aquí necesitamos robar un par de tierras. O sea, es Nisa. Cieno Carroñero. ¿Cuántas criaturas hay en el cementerio? Ninguna, ¿verdad? Eso es bueno. Sí, hay un euro. ¡Oh! Pues tenemos que jugar el euro. Menos mal que hemos robado justo esto. A ver, verde, verde, azul, azul. Espérate, si juego. No. Hay que hacer el euro porque es que si no nos lo va a exiliar. Es la mejor jugada posible. Así el cieno no crece. Y ponemos un 6-6 en mesa. La Nisa ya entrará más adelante. Teferi tenía cuatro contadores. Tenía, sí, claro. No he pensado que primero le baja los contadores con el luchar de la emboscada de Domri. Con antimaleficio no podíamos sacarla. Vale. Ya está, yo me dice Nox Game en el League of Legends. El problema es que el cieno crece. La voy a dejar entrar, por tanto. Vamos a ver qué robamos. Porque al no haber criaturas en los cementerios, vamos a hacerlo de esta manera. Hacemos Nisa. Enderezamos tierra. No vamos ni a atacar este turno. Lo que no sé es si jugar el Visionario de Janowar o no. Yo creo que no. Me quedo enderezado para bloquear a sus criaturas, básicamente. Pasamos turno. Y ahora sí que tenemos que bloquear. Bueno, depende de ver cómo ataca. Depende de cómo ataque él. Espérate que no haga Filoascua. Si hace Filoascua hemos perdido. Aquí el problema no es lo que tiene en mesa. Es lo que no vemos que tiene. Podríamos incluso comernos estos cuatro. Pero si hace Filoascua, estamos muertos. Voy a bloquear esta vez. No hay Filoascua. Vale, eso son buenas noticias. Nos va a exiliar el Uro, ¿vale? Pero no tenemos cartas en el cementerio, así que el Uro no iba a volver igualmente. Esto va a subir a 4-4. ¡Wow! Pues no, no va a subir a 4-4. Madre mía. Se ve mi cara de preocupación, ¿no? La parte positiva. Y ahora va a salir el Yolrael un poquito tarde. Creo que merece la pena jugarlo para poner un 2-2. Porque mana tenemos muchísimo. 2, 4, 6, 8, 10. Venga, sí, vamos a jugar el Yolrael. Creo que merece la pena. La parte positiva es que esta Krasis 7 y 3, 10. Esta Krasis 8, 8 no ha matado un solo ataque. Pero casi. O
sea, no mata de dos ataques, quiero decir. No mata de dos ataques, pero casi. Mira qué bien nos habría venido esto este turno anterior para matar el terror de las cimas. Vamos a sacar una tierra del mazo, que posiblemente sea un bosque. Vamos a ver qué es lo que hace, de todas maneras. Nos exilia el uro, ¿vale? El uro y... Bueno, vamos a ver cuántas criaturas tiene. Como mucho, o sea, como mínimo el gigante aplasta huesos. O sea, como mínimo va a hacer 4 de daño a cualquier objetivo con el terror de las cimas. Tiene en total 6 de maná. Pero también es cierto que tiene muchas cosas que matar. La Nissa, Jolrael, la Crasis... Vale, ahí vienen 4 de daño. Vamos a ver a dónde van a ir a parar esos 4 de daño. Ah, la Crasis. Nos va a matar la Crasis. Vale. Tiene lo de luchar, ¿no? Tiene otra emboscada de Domri, supongo. No, otra criatura más. Y además bastante grande, pero no puede atacar. Y nos mata la Crasis, ¿vale? Vale, la Nissa no puede morir este turno, porque podemos chumbloquear al Cino Carroñero. Vale, vamos a buscar un bosque, yo creo. Bosque... Sí, vamos a buscar un bosque. ¡Ah! No hay bosques. Pues buscamos la isla, entonces. Y hacemos el altar al final del turno. Otra tierra, que es verde. Vamos a hacer Crasis más acto desalmado. Esto es cuando entran en juego, ¿verdad? Sí. Creo que es tontería quedarse un bosque. Y robamos otro. Vale, entonces. Aquí pagamos las dos vidas de rigor. Con mana negro de aquí y mana azul de aquí. Espérate, ¿hace falta que nos demos tanta prisa? No. Vale, sacamos dos. Vale. Y dos, cuatro. Y dos, seis. Celta-Draco. Estoy muy nervioso, Celta. Estás más nervioso que Marco en el sorpresa, sorpresa. Muchísimo, estoy muy nervioso. 6 y 2, 8. Por lo mejor una Crasis 6, 6, por ejemplo. Sería suficiente. Tenemos 8 y 2, 10. Vamos a hacer la 8, 8, por si acaso. Hacemos una Crasis 8, 8. Vale, montonazo de cartas hemos robado. Y lo que no sé es si matar el terror de las cimas ya o esperarme. Lo vamos a matar ya. No hay casi diferencia. Pero es por no descartarme una carta de la mano, que no hace falta. Y venga, ya que estamos, jugamos eso también. Tenemos bloqueadores, robamos carta extra. Vale, decide conceder. No lo veo yo claro tampoco esta partida todavía. Porque te hace filo ascua, te juega un 1-1, te pega con la bestia enamoradiza 6-6, con, o sea, 5-5 más el filo ascua, 6-6 daño dos veces, y te arrasa. No lo veo yo tan claro todavía, ¿eh? Pero bueno, vamos a meter un par de llegada de los dioses eternos, vamos a meter un par de acontecimiento de extinción, sujeción letal, y ráfaga de éter, bastante removal, ¿no? Cieno Carroñero creo... Yo creo que no. Pues eso, vamos a quitar un par de descubrimiento de estos. Vamos a quitar un Jolrael, una Crasis, un Teferi e incluso una Nissa. Vale, para adelante. El Noxious Rasp lo he metido, ¿verdad? Lo dice de nuevo en el chat. Lo he metido, ¿verdad? El Noxious Rasp. Buenas tardes, Kenkick. ¿Qué tal? Bienvenido. Saluda desde Colombia. ¿A qué hora juegas LOL? ¿Es con otra cuenta? No, no. Es en esta misma cuenta, pero es por las mañanas. A las 12 de la mañana de España. Lo que pasa es que a las 12 de la mañana de España
En Colombia no sé qué hora es, por las 6 de la mañana o así será, ¿no? Muy temprano. Vamos a buscar isla. Aunque podemos jugar... Es que voy a intentar minimizar la pérdida de vidas. Vamos a intentar minimizar la pérdida de vidas. Vamos a jugar esto. Espero no arrepentirme de minimizar tanto la pérdida de vidas. A lo mejor me acabo de arrepentir de no haber buscado la isla el primer turno. Mi idea era jugar la isla y perder dos vidas el segundo turno con la tumba. Y tener tierra enderezada el tercer turno. Como lo he hecho, no voy a tener tierra enderezada el tercer turno. Que además es tontería porque el Yol'Rael las dos veces nos ha tirado gigante aplasta huesos. Vale, este rogue es bastante bueno. Bastante bueno, sobre todo si robamos una tierra. Un bosque. Bueno, un bosque nos da igual porque tenemos el pasaje leyenda. De hecho, no sé si buscar una isla. Creo que voy a buscar una isla. Voy a buscar una isla. Para poder hacer la llegada de los dioses eternos. Yol'Rael. No. No pensé que fuese a tirar nunca un Yol'Rael hacia abajo. Pero ahí se ha ido hacia abajo. Tierra enderezada, por favor. Tierra enderezada para matar que esto es par. No, esto es impar los dos. Bien, dos cartas que son impares, exiliadas. Me vale. Me vale. Si robamos... Él va a hacer bestia buscada ahora, ¿vale? Va a hacer bosque, bestia buscada. Entonces tenemos que robar tierra, obligatoriamente, para poder hacer llegada de los dioses eternos. Y matarle su bestia buscada. No hay bestia buscada, vale. Pongamos con visión a Yennowar, que nos da el segundo mana verde que no tenemos. Uy, este robo está muy bien para este momento. Vale, pasamos turno. Esta carta es brutal contra ese tipo de mazos. Impar, el bicho este de las cimas, el dragón ese de las cimas, el engendro de la cima o el troll de las cimas. El hermano malvado de Domingo ese que juega al LOL, dice Neo. Es que me pongo muy nervioso con el LOL. Mira, Celta Draco dice, no importa la hora, yo te veo a las 3 de la mañana. Muchas gracias, Celta Draco, ya ves, está siempre, o sea... Cuando estoy retransmitiendo por la noche, está por la noche. Cuando retransmito por la mañana, está por la mañana. La cuestión es que tenemos 8 horas de diferencia, ¿no? Son 8 o 9 horas de diferencia tenemos. Terror of the Peaks. Terror de las cimas. Gracias, Neo. Si tiene otra emboscada de Domri y hago Uro, me lo voy a pasar mal. Así que no me voy a... Me lo hago a mí para dequearme. Y así poder jugar más uros. Pedimos dos daños del gigante aplastahuesos. Vale, imaginad que hace crecimiento gigante. Hace más 3, más 3. Digo, se acabó game over. No, con Laura no puedo sacar el modo LOL porque me echa de casa. Dice Omega Extremus que en realidad es el mismo Domingo, pero corrompido por el vacío, el void que me corroe. Esto no podemos dejarlo en mesa, lo vamos a exiliar. Coste impar. Vale, cuidado, es que yo como soy tan torpe, digo, vamos a mirar, vamos a asegurarnos que es impar. Voy a atacar, seguro que nos hace bestia buscada, pero a partir de este momento nosotros ya estamos en una situación en la que empezamos a hacer uros. Los uros nos dan un montón de vida, nos dan un bloqueador gigante, un 6-6. Voy a atacar igualmente. Él no va a bloquear. Aquí es un poco forzado el liarme a atacar, pero bueno. Ahí va, claro, si es que cuesta incoloro. O sea, no cuesta incoloro, quiero decir. Tendría que haberme exiliado todas las criaturas, porque él lleva Scavenging Ooze, lleva Cieno Carroñero. Me debería exiliar mis criaturas para que no me las pudiese exiliar él con el Cieno.
no se me ha ocurrido. Si hubiese jugado las dos tierras enderezadas... No, claro, no puedo jugar a las tierras enderezadas porque está entragirada siempre el trioma. Mucha gente, muchos me preguntáis, ¿qué crees que va a pasar en la rotación con las tierras dobles? Si tiene filo ascua... Si tiene filo ascua va a ser un problema. Pero igualmente se muere el gigante aplastahueso si tiene filo ascua. Así que me vale. Es un intercambio que me vale. Pillamos un poco de daño, pero le matamos a los gigantes. Esto es victoria. Nos entra daño, pero es ganar. Rejugamos el uro, nos quedamos exactamente igual que antes. Es más, puedo hacer Nisa. Ahora sí, la voy a pagar con incoloro. Hacemos Nisa y él concede. Nada, es que es un pairing muy, muy favorable para nosotros, realmente. Bueno, recuperamos otra vez Calcino 3. Es mucha gente me pregunta el tema de las tierras dobles. Oh, ¿qué va a pasar con la rotación? ¿Que van a quitar no sé cuántas tierras? ¿Y qué vamos a hacer sin las tierras dobles? No podéis jugar con tierras que entran giradas. Ha habido muchísimos, muchísimos, muchísimos años de estándar en los que las mejores tierras... Discontroller me ha asustado. No mucho, ha sido un susto relativo de 0 a 10. Perdón, de 0 a 10 ha sido un 7. Un 7. O sea, podría haber sido peor, pero que podemos vivir sin Painlands y sin cosas de esas. Volk81 me recuerda que ha ganado de forma brillante. Muchas gracias, Volk. Dice Neo, ¿van a salir tierras enderezadas? Seguro, tienen que salir, es cierto, van a salir. Pero yo opino que no deberían, que no pasa nada. Es que ha habido tantas prohibiciones porque todo se juega muy fácil. Todo, mazos bicolores, tricolores, tetracolores, todo aceleración, todo tierras enderezadas de colores de los que tú quieras. Y eso al final también hace que los mazos sean demasiado poderosos. El que sea todo gratis, todo fácil, todo multicolor y todo. Entonces... Antiguamente no pasaba, es que yo hablo como el abuelo Cebolleta, soy un viejo que se queja y que lo único que quiero es que no saquen tantas y que bajen el nivel de poder de las cartas. Mira, Miguel concuerda conmigo, menos mal que alguien concuerda conmigo. ¿Podrían dejarnos un año o dos años sin tierras dobles, por favor? ¿Qué pasaría? O sea, es decir, no sería tan malo. Pregunta Omega Extremos que se ha llegado a ver tierras de cuatro colores y cinco colores también. La City of Brass, mira, aquí está. La ciudad de bronce. La ciudad de bronce, esta tierra de aquí que ves ahí, es Adamana de los cinco colores. A cambio de una vida, pierdes una vida. Bajar el nivel de poder como las de alfa. No como las de alfa, yo pensaba más en algo pues como la Ravnica original, que en su momento nos pareció totalmente overpower y ahora sería ridículo. Ahora mismo Ravnica original sería ridícula. Nivel espiral del tiempo, os puede valer. Ese nivel de estándar. Nivel Lorwyn, que era muy bueno también. Es decir, es que no, bajar de poder como la sota de bastos. ¿Han nerfeado la sota de bastos y no me había enterado? Claro, Reis Armin dice que saquen fechas para que terminen de romper el formato. Es que ese es el peligro, ¿no? Yo opino que deberían bajar el nivel de poder. Es que no puede ser todos los años con esta escalada de poder constante. Es que fijaros lo que ha pasado este año. Que es que ha habido... ¿Cuántas prohibiciones ha habido este último año? No sé cuántas, ha sido absurdo, ha sido terrorífico. Dadme un segundo que voy a coger un poco de agua y seguimos jugando, ¿vale? Draco dice, esto es como el agua que cae del cielo sin que sepamos por qué. Misterio, magia. Dice PH en el otro, las tierras dobles de alfa son injugables por el precio, no porque sean malas. Sí, es cierto, totalmente.
Voy a jugar una partida más con la Sultai Midrange. Esta es que realmente me gusta mucho el mazo y luego, venga, ya cambiamos. Dice, esta banda sonora es muy Miami Vice, pero de los 80. Bueno, Miami Vice es de los 80, ¿no? Claro, dice Tiglutic, si no bajan enderezadas, beneficia que vuelvan los mazos monocolor. Es que yo opino, es que no entiendo esta escalada constante. Pero que es estándar. O sea, es decir, es que estándar parece el antiguo extendido o modern. Es que el nivel es muy alto, el nivel de poder es muy alto de las cartas en general. No, es que no parece estándar. Lo que decía antes hace un rato, este mazo, esta Sultai Midrange... Esta Sultai Midrange es una Simic. Es una Simic con splash a negro para jugar las bajas de la guerra. Ya está. Si lo pensáis, es eso. Es una Simic Ramp con bajas de la guerra. Sí, eso es, Amosogu, efectivamente. Cuando un mazo no es rápido, multicolor, te pasas a monocolor para que sea más rápido. Es un poco la filosofía, la idea que hay detrás, o la inercia, sí, a la cual tenderían las cosas. Nos ha ganado ya la partida, esta salida. Es que este mazo... Ay, fijaos, y ahora viene Yol'Rael. Llega un turno tarde. Creo... Creo que me la voy a quedar. Para este tercer turno no, para el cuarto turno. Dejadme que piense. Sí, nos la quedamos. Nos la quedamos. Y entonces, el plan es... jugar... Menos mal que lo hago, porque tiene otro en mano. Tiene otra bestia enamoradiza en mano. Es que hemos muerto ya, es que es el tercer turno, ha salido él... Vamos a hacer Uro, jugamos tierra girada para no perder vida, ganamos 3 vidas. Eso si no hace filo Ascua. Tenemos que robar una tierra, por cierto. Tenemos que robar tierra enderezada para hacer Yol'Rael más visionario de Yanawar. Y simplemente para aguantar vivos un turno más. Entiendo que el 1-1 lo tiene en mano, efectivamente. Nada, es que ha salido él, es que nos mata de cuarto turno. Si hace, es que puedo hacer filo Ascua ahora y matarnos, Puede que nos mate de cuarto turno saliendo él. Vale, no hay filo Ascua, pero da igual. No tenemos removal masivo contra eso. Ojo, qué pena no poder decir impar. Nos moríamos igual, Diciendo impar, perdíamos igual. Vale, jugábamos 3 bloqueadores y aún así perdíamos. No era letal. Sujeción letal para adentro. 2 acontecimientos de extinción para adentro. 2 llegada de los dioses eternos para adentro. La ráfaga de éter para adentro. Y ya está, lo mismo de siempre más o menos. Vamos a quitar una Nisa. Voy a quitar unas bajas de la guerra que no son especialmente buenas contra él, ahora que me di cuenta. Vamos a quitar una Crasis, que es un poco lenta. Y un descubrimiento, un Optar. Ojo, y si nos quitamos otra baja de la guerra más... Nah, un Teferi. Prefiero llevar 2 bajas de la guerra, que son removal. Aunque sea caro, es un removal. Me gusta la discusión que está teniendo en el chat acerca del tema de las tierras dobles, las tierras triples, la velocidad del formato, el monocolor, el nivel de poder de las colecciones. Yo creo que el problema de las... sobre todo este último año, estos 2 últimos años, no solamente es el nivel de poder... No tenemos mana negro, Pero me la voy a quedar porque salimos nosotros... Para salir nosotros la mano está bien. Y esperamos robar mana negro. Como digo, es el nivel de poder desproporcionado de las cartas. Yo destacaría eso como el gran problema. Vale. ¿Nos dará mana negro esto algún día? Estaría guay. Venga, demos mana negro, por favor. Empiezo a necesitar el mana negro. Empezamos a necesitar un poquito el mana negro, Esto es doble negro. Esto es
con que podamos jugar esta carta vamos a ir bien ya, ¿eh? Con que si robamos un pantano y jugamos esto... Porque nos faltará un segundo mano negro para las bajas de la guerra, pero con esto ya empezamos. Vamos, Sogwe dice que juega pasajes de leyenda hasta en monocolores, es cierto. Lo que pasa es que muchas de las monocolores llevan muy pocas tierras y con menos de 20, con 20 o menos tierras no deberíamos llevar pasaje de leyenda, supongo, ¿no? Pues no ha habido suerte. Coste 3, coste 2... Esto es muy mala noticia. Podemos hacer una Crisis 3-3 que por lo menos bloquea al Cieno Carroñero. Si tiene un removal, entonces ya sí que hemos perdido. Pero bueno, es lo que hay. Ha salido muy rápido. Bueno, ha salido muy rápido, ¿no? Hemos salido sin mana negro. Me la he jugado un poquito sin el mana negro. ¿Vale? Si solo pega de 5, lo firmo. Si solo pega de 5... Esto es raro. Que ataque con el Cieno Carroñero es extraño. Pero voy a bloquear sí o sí, o sea... Es obvio que tengo que bloquear. A ver qué truco tienes. Tiene un dopador. Tiene el más 4 más 2. Puede que tenga el más 4 más 2. Pero si tiene el más 4 más 2, también podría haber directamente... haberle hecho 6 daños a la Crisis. Con ese mismo hechizo. Por el mismo maná. Y la cantidad de daño que habría hecho sería... un poquito más pequeña, es cierto. A ver qué truco tienes. Enséñamelo. Ah, solo eso. Me vale. Hemos perdido el blue, pero bueno, no pasa nada. Vamos a pagar 2 vidas. Y le vamos a matar el posadero de Extremoduro y nos vamos a autodequear a nosotros 4. Con lo cual ganamos 4 vidas. Ponemos... Él no puede atacar con esto. Vamos a ver qué es lo que roba él ahora. Si robamos un segundo mana negro... Vale, otra vez tiene moradiza. Bueno, pone el token 1-1, ¿vale? Nos comemos 5 de daño. Vale, bestia buscada es... ¿Por qué juega bestia buscada si es justo lo que podemos bloquear sin problemas? ¿Está atacando? Sí, ¿no? Perfecto. Yo habría jugado otro 5-5 antes que un 4-4 que lo bloqueo y lo mato. Vale, bien, entonces. Podemos incluso subírselo a la mano con la dispersión. Y además le forzamos a descartar esta otra carta de mano. Pero yo creo que es mejor hacer el 1, ¿no? Hacemos 1. Y lo rejugamos desde el cementerio. Ponemos un 6-6. A ver, estamos con lo de siempre. Si él tiene removal... algún removal chungo que nos mate el Uro y esto quede vivo con un contador más 1-1. Por ejemplo, si tiene. Puede tener una emboscada de Domri, nos mata el Uro. Pero bueno. Por el camino hemos sacado ventaja de cartas. Tenemos doble negro, ¿no? Todavía no tenemos doble negro para las bajas de la guerra. Pero si nos mata el Uro, bueno, pues tenemos para una Crisis grande, ganamos otras poquitas de vidas. Vamos a ver, partida interesante otra vez. Nos ha ganado la primera, que ha salido muy rápido. Vale, era el de Garruk, bien. Y otra bestia enamoradiza. Si le matamos el 1-1 no puede atacar, básicamente. ¿Merece la pena el ataque? Yo diría que no. Si subimos esto a 3 contadores, le matamos todo. El nuestro también es 3-3. O sea, aguanta, quiere decir, tiene coste 3. Voy a hacer esto. A ver qué encontramos. Yolrael está muy bien contra él. Nos la vamos a quedar. Y la llegada de los dioses eternos... Yo creo que también podríamos hacer llegada de los dioses eternos al 1-1.
Vamos a hacer eso, sí. Así, sí. Y me autodequeo 4. Vale, jugamos tierra girada y pasamos turno. Y a ver qué es lo que hace él. Tenemos 24 vidas. Él solo tiene 2 cartas en mano. Por cierto, ya tenemos el doble mana negro para bajas de la guerra. Cielo carroñero, de acuerdo. Y ahora ya es cuestión de tiempo. Hacemos una crisis gordísima tarde o temprano. Con la cual ganamos. No sé si da el otro guro del cementerio. A lo mejor hacemos zona de explosión de 3. Y le matamos las 3 criaturas que tiene. En un futuro, claro. Él tiene 3 criaturas en el cementerio. Y yo tengo otra. O sea, esto va a crecer. Eso es evidente. E inevitable. Pues voy a atacar, ¿eh? Hago un intercambio uno por uno. Esto diréis, esto yo no lo haría así y tal, pero es porque tengo tanta ventaja ahora mismo, tal posicionamiento en mesa, que me da igual. A ver, tenemos 4 y 2, 6 y 2, 8 de maná. Es que siempre quieres jugar otras cosas, ¿no? Oh, nos mató yo el Rael, pero el token lo pone. A ver si hace el bloqueo. Vale, hace el doble block. De acuerdo, pues le matamos una bestia enamoradiza. Perfecto, me vale. Nos va a exiliar el uro. Me vale. Da igual, tenemos una ventaja gigante aquí ahora mismo ya. Voy a sacar mana incolora de ahí. Vamos a hacer bajas de la guerra. Tierra, criatura. Le vamos a romper esto y esto. Nos exilará el uro. Y bueno, él tiene que topdequearse. O un 1-1. O una filoascua. Discontrol dice que el sufre está roto. ¿Por qué? Porque está controlado esto. Carga la zona de explosión. Sí, era una opción. Cargar la zona de explosión. Pero ya lo haremos. El siguiente turno, cuando hagamos la crisis, se va a rendir, supongo. Ahora hacemos la crisis 10-10 o 12-12 y ya se rendirá. No le quedan cartas en mano. Sacamos todo el maná. 4, 7, 10, 11. Es 9-9. Y aquí me imagino que él ya decidirá rendirse. Ahí está. Vamos a ver. No tenemos muchas cosas más que las que ya hemos metido contra él, realmente. Está todo dentro. Vamos a por ello. Tiglitic dice que yo soy de los que sostienen que el Suffler no está roto. Pero se tiene que ver con estudios de neurociencias. El problema es que está trucado. Yo no diría roto, yo diría trucado. De una manera o de otra, entendedlo como queréis, pero está trucado. Me lo voy a quedar esta mano porque tenemos los 2 colores del mazo. Y es un mazo que lleva 28 tierras. 27, 28 tierras. Vale, perfecto. Un robo ideal. Porque tenemos uro de tercero, acontecimiento de extinción de cuarto, con el cual la idea es barrer la mesa. 2 acontecimientos de extinción, de hecho, que van a decir impar. No le matamos los 1-1, pero le matamos el posadero y el otro. Vale. Mete un 5-5 en mesa, que va a atacar. Vale, vamos a reventar la mesa porque va a jugar el segundo 5-5. Lo malo es la carta que roba con el posadero. Aquí pillamos bastante daño porque pega de 8. Si hace filo ascua, perdemos. No, no perdemos, pero casi. Y
Y al siguiente turno, pues a impar. A ver si juega, si hace bestia buscada. Puede hacer bestia buscada, puede hacer filo ascua. La verdad es que... vamos a ver. Ojalá juegue algo de coste impar. Pues esto es par. Si juega el caballero de Frontoroca es par. Ahora mismo es casi mejor decir par. No. Nada, es mejor decir impar igualmente. Por favor, juega la bestia enamoradiza, por favor. Juega la carta impar, por favor. Creo que es mejor decir par ahora mismo, pero te la juegas a que te juego en 1-1. Si decimos impar, muere esto. Pegaría de 4 y 2-6. Si decimos impar, pega de 4 y 2-6. Sí, hay que decir impar. Y si tiene cualquier cosa... Ay, espérate, no había contado con la que nos exilen nosotros. Pega de 7. Pues digo par. Así solo pega de 1. Teníamos que decir par este turno. No. Ah, no, espérate. No, claro, me deja el posadero. Daba igual, es que da igual lo que hiciésemos. Dijésemos par o impar, nos mataba. Era letal. Era letal. No, no me acordé de mi propio euro del cementerio. No me acordé de mi propio euro del cementerio. Eso es lo que me trastocó. Sin mi euro, exiliándose sus dos criaturas, hacía 6 y me quedaba a 1. Si él tenía cualquier cosa, perdíamos igualmente. Pero no conté con mi euro y entonces era de 7. No teníamos opción. Nada, no, no había opción. No había ninguna otra opción. Y entonces, sobre la marcha, he cambiado a par y no me he dado cuenta de que no mataba el posadero. Al decir par, claro. Estaba perdido. He intentado buscar una solución que no tenía la partida, ¿no? Mira, tenéis razón. Vamos a cambiar. Vamos a jugar el mazo monoverde, la monoverde Stompy. Pero no sé qué banquillo tengo puesto en este mazo, ¿eh? Mira, ni siquiera lleva 15 cartas el banquillo. Le faltan dos cartas. Que van a ser dos Ceratops. Ya está, arreglado. Vamos a jugar. Lo tenéis. Exclamación de que en el chat. Era letal. Ah, bueno, y con la bestia buscada más letal, claro, es verdad. No había contado con la bestia buscada que tenía en mano. Venga, salimos. Una mano que no está mal. O sea, no es la mano perfecta porque te faltan las criaturas grandes. Pero tampoco es un mal comienzo, ¿no? Rojo-blanco. Yo me huelo que es una Boros Winota. Me huelo que es una Boros Winota que va a jugar un 2-2 ahora. O nada. También puede que no juegue nada. Juego el cieno y luego ya el arponador. Como haga clarín, si nos hace ahora tierra, clarín, ensordecedor, dejo magic. Si ahora hace tierra, clarín, dejamos magic. Una carta que ya no se juega. Vale, no hace clarín, ya seguro que no hace clarín. Vale. Pero tiene un winotazo para el siguiente turno. Bastante importante. Vale, nos hace un winotazo gordísimo el siguiente turno. Este robo es muy bueno. Este robo es que es brutal, es que nos va a dar... Bueno, es muy buen robo, no es la partida. No es la partida, pero es muy buen robo, claro, porque le matamos un bicho que son dos bichos para Winota, para el Winotazo. Y de hecho, yo creo que estamos tan posicionados al ataque, que atacamos con todo y listo, le dejamos en 6. Si le hace Winota y ataca con todo, pues mira, estupendo. Mira, ni siquiera hay Winota.
vuelve a atacar con los dos tokens, lo cual no tiene sentido, porque le quedan 6 de vida, debería estar pensando en bloquear. Y Poyu Piu dice, ¿qué hace un piojo en la cabeza de un calvo? Detox. Ay, Dios mío. Has hecho bien en conceder, así no he tenido que jugar las cartas. Vale, ¿qué hacemos contra un mazo de Winota? Matarle todos sus bichos. ¿Cómo le matamos sus bichos? Con arremeter y con Nidra Voraz. El Gargarot, el Gargajo Anciano, yo creo que no. Vale, vamos a hacer eso, matarle sus bichos. Los Destruyegemas no son buenos contra él, me quito 2. No lleva artefactos ni encantamientos, ¿no? Ah, bueno, lleva Filoascuas. Lleva Filoascuas, pero si te puedo hacer una Filoascuas es posible que te mate ese mismo turno, así que no... Y tengo un chorro también. De las cartas estas voy a dejar un par de ellas, eso sí. De cada una. El chorro porque es contundente. Y un cieno carroñero fuera, que no nos hace mucha falta. No, espérate, el cieno puede que sí que esté mejor que el arponeador, Kraul. Porque no lleva voladoras. En principio, pecador de la pradera. Venga, vamos a probar así. ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que son los cambios adecuados para ganar a una Boros Winota? El chiste es tan, tan raro que el rival concedió. Ha leído el chiste. Por cierto, el rival se llama Carlos Silva. Así que a lo mejor nos está viendo. O nos conoce o algo. Aunque Silva es un apellido muy portugués. Y Carlos también es un nombre portugués. Podría... mira qué manita. Mira qué curva, mami. Si llegamos a salir nosotros con esta mano, ganábamos por pura agresión. Él ha salido muy contundente. Esto es humano, ¿verdad? Podríamos haberle bloqueado, ¿eh? Deberíamos haberle bloqueado, ahora que me di cuenta. Deberíamos haber bloqueado. Es que el cieno es pequeño. Siguiente turno viene el chorbo y al cuarto turno la bestia enamoradiza. Es que la bestia buscada, perdón. No, el cieno no... Dirás, ah, no, pero primero juega el cieno, que es 2-2, para que el coleccionista crece y luego crezca y luego juegas el 3-3 y luego el 4. Nada, es que vamos a hacer 4-4, 4-4 los dos próximos turnos. Y atacar aquí no nos merece la pena porque esto es humano y nosotros en su turno no vamos a hacer nada. No vamos a jugar hechizos ni habilidades. Salvo si acaso esta o esta, pero en un principio tampoco es algo importante. No nos ha salido ni un removal. Llevamos un montón de removal y no ha salido ninguno. Adiós, se me ha caído la tapa. Por estar jugueteando con la botella se me ha quedado la tapa mientras... A ver... pues mira, no vamos a atacar. Vamos a quedarnos bloqueando por si viene Winota. Ya atacaremos otro día. Shiva. La perra de Neo se llama Shiva. Que aires de diosa, ¿no? De diva. Y Nox Game se va por otro camino, se va por Shivana. Ya estás Nox Game, ya eres main Yone. Ya eres main Yone, ¿no? En el League of Legends. ¿Cuántas partidas llevas ya con Yone? ¿Qué maestría? Tienes ya maestría 7 con Yone. Vale, él aquí está forzado a atacar con todo. Nosotros le vamos a bloquear todo y a matarlo. Si no le sale una buena Winota, puede perder. Mira, main Yone, maestría 7. Ya es maestría 7, joder, Nox, qué máquina eres. Y eso que ha salido hace 2 horas. Que en 2 horas da tiempo a jugar 3 partidas, 4 partidas como mucho. Main lagartica desde la beta. Guiño, guiño. Vale, bloqueamos. A ver. Triple winotazo. A ver qué sale con esa winota. Que puede fallar, ¿eh? Sí, claro, sí, es una diosa hindú, por eso lo decía.
Vale, Tajik. Solo un Tajik. Vaya fail. Lo va a salvar. Al Tajik lo va a salvar. O no. Podemos no pasar del Tajik ahora que lo pienso. Nah. Va a salvar al jefe de guerra de la legión. Venga, vamos a ver a qué salva. Pero algo debería salvar, ¿no? Con el perro. Al jefe, supongo. Salva al jefe, de acuerdo. Vale, nos entran solamente dos daños. Bien. Ah, es que esto es indestructible. ¿Cómo no me decís nada? Se me había olvidado que es indestructible. Se me había olvidado que es indestructible. Mathy 84 grado, esta carta Nick le hace un fatality a... ¿Cómo? Luego lo apunto y lo leo porque no sé a qué te refieres. Matthew, crea carta. Luego lo miro. José Castro aprovecha rápidamente. Qué veloces sois para trolearme. Vale, hace un winotazo que solo es de dos, ¿vale? A ver si topdeckeamos un removal para matar esta winota. No tiene el segundo mana rojo para hacer filo asco. Bueno, da igual, el bloqueo habría dado igual, porque si no bloqueaba el Tajik porque es indestructible, habría bloqueado al perro, pero el perro lo iba a sacrificar para salvar a una de las otras criaturas. Lo único, sí podríamos haber bloqueado al recaudador de diezmos, pero no lo quiero bloquear porque deja un 1-1 que no es humano. Así que... Y aquí igual, a ver qué sale con Winota. Si no sale nada bueno, ganamos. Tiene que salir algo muy bueno. Vale, no ha salido nada muy bueno. Así que aquí ya sí nos fundimos la Winota. Todos los bloqueos son favorables para nosotros. Nos entran 8, esa es la parte mala. Pero vamos, aquí el bloqueo es que le destrozamos. Bajamos a 9, pero si no tiene otra winota en mano, ha perdido. Voy a hacer esto para exiliar. Ganar unas vidillas por el camino. Nos quedan 2 de mana. No sé si jugar el arponeador o exiliarle también la winota. Nada, vamos a jugar el arponeador, que empieza a ser bastante contundente nuestro ataque. Espérate, si atacamos con todo somos letales, le obligamos a bloquear. Pero este deja un token 2-2, que es caballero, pero no son humanos. Si tiene... Si tiene winota, vamos a perder. Vamos a darnos a entrar a esta buscada. Tiene 6 a 7 atacantes. Tenemos 6 bloqueadores. La winota sería de... 2. Solo tiene 2 caballeros que no son humanos. ¿Por qué? Porque estas cosas dejan tokens que son... Pero ¿qué? Este caballero, este señor de aquí, este señor es de Marte. Este señor no es humano. Es de Marte. Es un caballero de Marte. Es marciano. Tipo de criatura, caballero marciano. O de Venus. Está aplastado. Es cierto, está como... como ahí en 4/3, ¿no? Que lo han achatado. Vale, se come el ataque de 4, baja a 12, perfecto, finalizamos turno. Aún así no gana, tiene que sacar algo bueno con los 2 winotazos, algo muy bueno, claro. Vamos a ver qué saca con esa winotaza. Lo que pone con winota es indestructible, ¿vale? Os lo digo que luego os equivocáis. Vale, otra winota que sí que es indestructible. Y otro Basri, vale, que no está mal, que pone un contador +1/+1 allí, vale.
Entonces, el plan es bloquear. Está todo girado. Tiene un bicho. Tiene tres bichos enderezados. La idea sería matar los que están enderezados. Este lo vamos a matar. Este lo vamos a matar. Y este también. Y este también. Y uno de estos. Vale, nos entran 3 y 3, 6. Y 3, 9 y 4, 13. Perderíamos. Así que basta con que hagamos un bloqueo. Aguinota. Y así entran 3 y 3, 6 y 3, 9. Y nosotros le matamos en el ataque. Nos quedamos en 2. ¿Cómo? ¿Y estos tokens de dónde han salido? ¿Estos tokens de dónde han salido? Aquí, ¿cómo? Pero si no... Pero Barry es solo si la criatura tiene un contador +1/+1. No he bloqueado criaturas con contadores. Si tenía un contador +1/+1 sobre ella, crea una ficha. No tenía contadores. ¿A quién he bloqueado que tuviese contadores? Estoy flipando. Pero si no he bloqueado ninguna criatura que tuviese contadores. No, no he bloqueado ningún... No sé. He querido... yo creía no haber bloqueado ninguna criatura con contadores. A ver, criaturas en el cementerio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto pega de 10. Lo bloquea. Bloquea este. Bloquea todo. Me han tangado, ¿eh? Me han timado, pero bastante. Vamos a atacar con este. Y con este. Vale, tiene que bloquear, ¿vale? Luego voy a ver el vídeo porque yo no he visto que estuviese bloqueando a nadie que tuviese contadores, tal cual os lo digo. Vale. Entonces. Puedo jugar. Puedo sacar de aquí mogollón de maná. Y exilar el cementerio esto. O sea, perder no perdemos. Estamos otra vez igual que antes. Esto. Él tiene que tener suerte con lo que saque con Winota. Luego repasaré porque yo he bloqueado pensando que estaba bloqueando criaturas que no tenían contadores. Y que por eso no iban a dejar dos doses. Y digo, ah, pues he hecho las cuentas y gano la... Después de los bloqueos gano el ataque después. Pero no ha salido como yo pensaba. Bueno, pues subimos a 8 de vida. Tenemos 5 bloqueadores y él tiene 2 y 2, 4 y 3, 7 atacantes. Si con Winota no saca nada, tiene 3 criaturas que no son humano. Por el arrollar. ¿Arrollar el qué? Este arrolla, sí. Y... Pero no pega 10. Es que este pegaba 10. Por eso tenía que... Él estaba obligado a bloquear al cieno, pero no a este. Oh no, Castillo de Monteascua. ¿En serio ha jugado Castillo Monteasco? Vale, otro Basri. ¿Qué es esto? Joder, déjame ver las cartas. Y mata gigantes. Y eso. Vamos a ver. No sé si nos mata, ¿eh? Discontrol quiere que mejores su mazo en directo. Vale, pues Discontrol, ahora miramos tu mazo. ¿Así? 4, 6, 9, 11. Justo por la tierra que se ha robado. Qué suerte tiene la gente, de verdad. Vale, Discontroller. Pásame el mazo. ¿Cómo me lo vas a pasar, Discontroller? Me lo vas a pasar...
no hemos robado ni una anticriaturas en toda la partida. Por un susurro a través de Twitch, por el... He abierto el Google Chrome, si veis que se laguea, se raya, lo que sea, es normal. Porque antes he tenido un problema con Google Chrome al principio del directo. A ver, discontroles más escrito. A ver. O me has pasado el enlace al mazo que quieres que mejore en la propia carta. No. Me lo tienes que pasar, discontrol. Ahora me dices cómo me pasas el mazo, ¿vale? A ver, que no te leo por el chat. Sí, la partida anterior podría haber hecho algunas cosas distintas, pero no habría cambiado el resultado final. Yo creo, tal como lo he hecho, creo que era la forma de hacerlo que más probabilidades de victoria nos daba. Joder, ¿dónde están mis removals normales? Si robamos dos bosques, la mano es buena. Pero hay que robarse dos bosques. Esta mano es mulligan. Este juego no quiere que ganemos. Discontroler, susurro, un enlace, vale, perfecto. Ya lo tengo, el mazo de Discontroler. A ver. Vale, ya tengo el mazo. Ahora lo jugamos Discontroler. O lo mejoramos, o lo que sea. Bueno, las dos cosas, ¿no? Mejorarlo, jugarlo, etcétera, etcétera. Nuestro objetivo es matar sus criaturas. Y eso empieza con este ataque. Así que no creo que bloquee. Si bloquea, nos viene perfecto. Perfecto. Te banquillo el lleva Clarín Ensordecedor, en serio. Bueno, pues si los lleva, los lleva. O sea, tampoco vamos aquí a volvernos locos. Esto es instant. Esta carta mola contra él. No me roba la cuarta tierra. Oh, no, me atopella. Vale, pues nada. Esta partida pinta bien. Si robamos ahora si robásemos justo ahora el cuarto bosque, iríamos súper bien. Si el Red Cap Melee es una chispa que si no hace daño a la criatura roja... Eso lo matamos, pillamos dos daños, pero no importa. Si robamos mana verde, hacemos bestia buscada ahora, es media partida esta bestia buscada. Pues no. Igualmente vamos a seguir metiendo presión en mesa. Protección contra multicolor, que no es tontería contra su mazo. Teniente de Barry. Protección contra multicolor, por cierto. Necesitamos un bosque. O un removal. Ojo, nos hemos metido... Es que al final nos ha salido únicamente un arremeter. Si nos sale el de luchar, más X y luchar. Caballero humano. Que deja un 2-2, claro. ¿En serio vas a atacar así? ¿Él lleva trucos o algo así o qué? Me vale el bloqueo. O sea, en principio no, que yo sepa, no lleva trucos ese mazo porque va todo orientado a Winota y a humanos. Me vale. Deja un 2-2, pero ya no tiene... Deja dos... Ah, vale. Con dos tenientes Barry poniendo dos tokens 2-2, eso es lo que no entendí yo en aquella otra partida de hace un rato. Por cierto, esta partida hemos hecho mulligan a 5. Si Filosco así podría tener, sí. Os recuerdo que hemos hecho mulligan a 5 esta partida, por si acaso alguien no se acuerda. Me puedo comer un ataque de 4.
de un bicho que además pues deja token 2-2, o sea que no humano. Ah, nos ha ganado al final. Qué mala suerte, de verdad, qué asco de partida. No podemos hacer nada. De hecho, voy a pasar turno para que el cielo sea un poquito más grande. O sea, podemos hincharlo con exiliando criaturas y hacerlo bastante grande. Es imposible que ganemos realmente. No tiene ningún ataque bueno, eso sí que es cierto. Es posible a lo mejor que ni ataque. Ah, pues sí que ataca. Pues si tiene filo ascua, no creo que la tenga. Si hubiese tenido filosco habría atacado con todo, ¿no? Este ataque es rarísimo, tiene un truco. Tiene que tener algo, ¿no? El red cap melee ese que decíais, puede ser. No, no le vale tampoco. Porque esto sube a 5-5 sí o sí. Aunque sea exiliando una criatura mía. Ah, bueno, el poder indestructible, sí, por poder puede hacerlo. Pues vale. No es una gran jugada. Vale. ¡Vaya ataque! ¡Wow! Es que ahora te encuentras y encima me va a ganar este individuo. ¿Has visto qué ataque ha hecho? O sea, ha dicho... Es que yo quiero perder la partida. Yo necesito perder la partida. Esta bestia buscada es una caca. Si ataco con esto, puede pegar hasta 7, 8, 9, ser un 9-9. O sea que él no va a bloquear. Vamos a atacar. Ah, le quedan 11 de vida. Tiene que bloquear. Claro. Es que tiene que bloquear, le quedan 11 de vida. No había caído que le quedan solamente 11 de vida. Así es una amenaza muy grande, está obligado a bloquear para no perder, claro. Vale, en este caso entonces me voy a guardar la bestia buscada como baza de último turno. Aquí podemos hacer incluso doble bloque al teniente de Barry o dejarlo. Vaya guinotazo. Vaya top deck. Es de 4, ¿no? De 5. Bueno, pues nada. Sí, por eso, la bestia buscada es sin bloquear en esta mesa si no fuese por el teniente de Barry. La sale de un Tajik, ¿vale? ¿Qué es esto? Joder, es que el de casco de juego mata gigantes, ¿vale? Y una guinota, vale. Bien, entonces. La parte buena... Es que perder, pues no perdemos este turno. Vale, bloqueamos ahí y bloqueamos aquí. Nos entran 3 y 2, 5 y 2, 7, 11, 15, 17. Nos quedamos a 1. Si tiene filo asco hemos perdido, por cierto, por supuesto. Y si robamos destruye gemas, le matamos... Seguramente, ¿no? Con destruir gemas sería letal casi seguro. Ahora me arrepiento de haberme los quitado los destruir gemas. Nos quedamos a 3, ¿vale? No somos letales, ¿no? Tiene que bloquear a este. Sí o sí. A ver. Es que no somos letales. Porque a la bestia buscada la bloquea con este. A esta la bloquea con esta. Y le hacemos 9. Y lo dejamos a 2. Y luego a la vuelta nos mata. Y si nos quedamos bloqueando... No ganamos. Le dejamos a 2. Lo que decía, si le hubiésemos podido dar a arrollar al cieno carroñero, lo dejamos a 2.
Y nada. Qué lástima, qué lástima. Morgan a 5, ojo. Vaya, vaya suerte de partida. Venga, va, la parte final del directo de hoy. O sea, ha sido... letal, ¿no? Tiene un bloqueador, tenemos un 10-10, pero que no arrolla ni hace nada. No hemos tenido mucha suerte. Morgan a 5, Hemos estado cerca de ganar la partida. De todas maneras, bastante contento puedo estar. Voy a importar el mazo de Discontroller. A ver si me lo importa en inglés. ¿Quién? ¿Por qué alguien...? Hay gente que dice que si lo pones en inglés el juego lo importa, aunque tengas el juego en español, porque no es cierto. A mí nunca me ha funcionado. Vale, vamos a ver. El mazo de Discontroller. Vamos a ponerle el juego otra vez en español. A mí todavía no me ha funcionado nunca. Y Matthew84 con la carta de Gatwick, el machito, dice... lo importante es participar. Sí. Es solo un juego, chavales. Es solo un juego. Lo importante es divertirse. ¿Qué carta me falta de este mazo? Me falta un caldero de la bruja. Me falta un infrecuente de M21. ¿Qué me estás contando? Me falta un infrecuente de M21. La voy a crear. Por cierto, para los nuevos, la frecuencia poco común toda la vida se ha llamado infrecuente. Por eso los más veteranos decimos siempre infrecuente para referirnos a las cartas poco comunes. Como esta, que es poco común. Vale, pues... Ancris... An-Cris-07 dice: la vida es mucho más feliz con una cerveza. Aquí no va Pepsi Max. Aquí vosotros veis un vaso de Pepsi Max, pero esto es un pelotazo. O sea, vamos a ver, ¿a qué nos estamos enfrentando? Estamos enfrentando a una Rakdos, ¿vale? Rakdos que lleva Fénix Arco Brillante. O sea, es un mazo de Fénix porque lleva dos Fénix Arco Brillante, 4 Destroya. Regresa Fénix, ¿vale? Esto regresa del cementerio Fénixes en general. Fichas rojas llamadas pluma que regresan Fénix del cementerio al juego girados, ¿vale? Entonces por eso lleva los dos Fénix arco brillantes, ¿vale? Es un mazo de Fénixes. Vale. Pesadillas de Elseth para tirarse cartas al cementerio. No. No, 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 esto no. Esto destruye criaturas objetivo forzados o menos. Es un removal. Luego quita cartas y luego sigue al cementerio. No es mala carta, me parece buena opción. Acto de traición y reclamar al primogénito. Incluso me parece bien. Quizás es demasiado 6, pero bueno, me parece bien. Final de eternidad, destruye criaturas. Nunca vas a hacer la parte de 10 o más, vale. Y luego llevas criaturas random. Discontroller, ¿qué es lo que pretendes hacer con este mazo exactamente? O sea, ¿cuál es la idea? Hay un Fénix con escapatoria enteros. Ah, bueno, espérate, ojo. Hablando de Fénix, ojo a los Fénix, tenemos el Fénix de escapatoria que dice Neo, el Fénix de ceniza, ¿vale? Que este se juega desde el cementerio directamente pagando 4. Pero es que luego tenemos... no, pero esto es de histórico. ¿El mazo es de histórico? No, no. Este mazo es de estándar, vale, vale. Pero hay otro Fénix. No hay un Fénix en Jumpstart. Celta-Draco dice: haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda si es que eso es posible. Y haré todo lo posible. Gracias, Celta-Draco. Imposible si también lo imposible. Buenas noches, Maraxus, ¿qué tal? Bienvenido. El objetivo es mutar sobre el Caballero de Ébano o sobre el 1-1. Lifelink, toque mortal. Mutar con esto. Vaya cacao tienes montado aquí de mazo. Uf, estaba yo pensando en el Fénix de Ampestar, pero claro, es que es de histórico, por tanto no cuenta. Uf, vaya cacao de mazo. O sea, robar criaturas del oponente y luego sacrificarlas. Madre mía, por favor, chat, echadme una mano. ¿Cómo hacemos que esto tenga algún tipo de sentido y funcione? Yo creo que habría que mantener la esencia de la idea de Discontroller, ¿no? Que es la idea de los Fénix, mutar sobre criaturas más pequeñas, que los Fénix puedan volver y ese tipo de cosas. Además, como una cosa extra. Luego es que, por otro lado, lleva el rollo de Sacrifice, porque lleva 4 de reclamar al primogénito, 2 actos de traición. Yo diría, este escupebrasas no tiene sentido. Lo voy a quitar. Yo diría... que hay un par de criaturas... de Ikoria o de Teros... de coste 2 o 3... ¿Dónde se ponen los costes? Para ganar... para ganar la clave es Alt F4. Que pone sacrificar, ¿vale? Yo me refería a... por ejemplo... el Diablillo Come Pies... puede que no vaya mal en este mazo...
el aspirante a la sangre, siempre que sacrifiques un permanente, pones un control más uno más uno sobre él y puedes sacrificar criaturas o encantamientos para hacer puntos de daño a objetivos concretos. El espanto de amargura tampoco iría mal. ¿Sabes? Quiero decir, mira, la pesadilla de Elspeth, arrojar. La pesadilla de Elspeth sobra, ¿por qué? Porque es para criaturas pequeñas. Y ya llevas 4 reclamar primogénito y además 2 actos de traición. Es decir, las criaturas pequeñas no deberían preocuparte. Ah, los quieres sacrificar con ritos del pueblo. Pero es una carta que no siempre vas a tener en mano y no siempre vas a poder usar. Sacrifica el mazo, dice Vicky Raisin. Voy a quitar esas 2 cartas, ¿vale? Que son las que veo un poco más flojas. Y de hecho, los finales de eternidad también. Vale, vamos a dejar la parte de sacrifice. Los choques también. Fuera los choques. Porque ya llevas estos removal. Removal, reclamar primogénito. Acto de traición. Y luego, 4 ritos de pueblo para sacrificar. 4 ritos de pueblo para sacrificar. Y para sacrificar, diablillo come pies. Es lo que le falta a esto, es algo de recurrencia. Criaturas que vuelvan del cementerio o algo para que tenga más sentido. Ya sea aspirante a la sangre. Lo que pasa es que el aspirante a la sangre cuesta 2 y girar. El mazo es de Domingo o de Discontroller. El mazo es de Discontroller. Pero me ha dicho que lo mejoremos, ¿no? Es lo que decía la carta. El caldero, dice Dargines. Lo que pasa es que el caldero te refieres al horno, ¿no? El horno de la bruja. El problema del horno es que es para cosas que sean recurrentes, jugarlo porque sí. Es que también lleva 4. El caldero son muchos. Claro, 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 ya entiendo. Pero ¿y si quitar los calderos? Buah, fuera los calderos, está clarísimo. Vamos a meter la criatura esta que decía yo. No sé si era común, poco común. De Icoria, de Teros. Era roja y eran de coste 2. A ver. Y eran criaturas. Vamos a ver esto mucho más molón. Vamos a meter esto. Esto y el otro. ¿Dónde está el otro? Vamos a probarlo, a ver qué tal va. No veo el otro. A lo mejor es de alguna de estas. A ver. Este. Es de M21. Vale, 56 cartas. Aquí hay un problema que son las tierras, ¿eh? 2 templos, mira, los portales fuera. Las cuevas, esta también fuera. Le faltan las Shocklands. 4 criptas. Yo los templos los quitaría y aquí sí meteríamos. Espérate, me acabo de dar cuenta. Los 4 pasajes de leyenda. 4, 3, 6, 8, 14, 18 y 3, 21 tierras. Quizás sean pocas. Un pantano más, 22 tierras. Estaba pensando que lo que nos falta aquí también es el diablo del caos. Claro, pero entonces sí que es mejor el horno. 4 diablos del caos. Esto es una locura. Como la llamada del habitante de la muerte. No es mala idea. Algo de removal. No, no, removal lleva mucho. Lleva 4 reclamar al primogénito y 2 actos de traición. Debería ser suficiente removal. Los fénix arco brillantes sobran. Nunca vas a jugar. O sea, es un 3-2 vuela prisa. Es lo único que es por 4. Porque nunca vas a poder jugarlo desde el cementerio. Yo los quitaría. Receptáculo del archidemonio. ¿Cuál es la criatura esa pequeña? Sí, la criatura esta que si la devuelves. Claro, pero es. Pero solo comba con esto. Es muy endeble esta combo, ¿eh? Porque si no te sale la llamada del habitante de la muerte, esto no hace nada. Mejor Fénix de Teros. Vamos a ver el Fénix de Teros. Pero a ver que él. La única razón por la que lleva los Fénix es para mutarlos sobre las criaturas pequeñas. Lo cual no tiene mucho sentido. Este Fénix es mejor, pero porque es mejor en el sentido de que es más, mucho más agresivo. Y tiene el combo de sacrificarlo. Puedes incluso sacrificarlo para hacer cosas. Es verdad, venga, vamos a probar así. Receptáculo con Lurrus. Lo he pensado. Es cierto, tenéis razón. Vamos a hacer un pequeño cambio, vamos a hacer un pequeño cambio. Podemos meter Lurrus. Pero es que no quiero. A ver. Los Fénix fuera, estos Fénix fuera.
Mete Jorion, dice Noxgaina. Quitaré los ritos del pueblo. Quitaré los caballeros de la legión de ébano. Cuatro escorpiones. Venga, los receptáculos, me habéis convencido. Los cuatro receptáculos. Dos llamadas de habitante de la muerte. Y dos Lurrus. Es que el Lurrus es bueno en este mazo. Que lo quiero llevar en mi mazo. ¿Por qué este juego es así de...? Quiero llevar tres Lurrus. Tres Lurrus en el mazo. Con los cuatro receptáculos y el resto de cartas. Y claro, ahora ya sí que tiene sentido. Tiene sentido el horno. El horno ahora ya sí cobra sentido. Los cuatro hornos, tres Lurrus y nos falla, incluso me sobra hueco. Una llamada de la Tinta de Muerte más, vamos a llevar tres o incluso las cuatro. Sí, los bichos esos eran para poder sacrificar, que creciesen y tal. Horno. Cuatro escorpiones. Cuatro receptáculos. Vampira en una funesta. Vale, la dejamos. Y, o sea, vamos a, yo quiero dejar un poco la esencia del mazo. La esencia del mazo, que me lo he cargado entero. Hazte una Rakdos Sacrifice genérica y acabas antes. A ver, no es una... O sea, esto es muy distinto a una Rakdos Sacrifice genérica. Me falta una carta. ¿Cuántas tierras llevamos? 22. Podemos meter 23 tierras y listo. 8 pantanos, 8 montañas. Ya está. Pues Discontroller. Ya está tu mazo montado. Espérate, voy a cambiar la imagen que ya ni siquiera llevamos esa carta. Le metemos el Fénix ahí. Y ya está. O sea, una red de Sacrifice. Ojo. Digo que es razonablemente distinta a una red de Sacrifice tradicional. Ey, Pitufomex, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Es razonablemente distinta. Lleva los 4 Fénix. Y lleva Lurrus de base y acto de traición y cuatro de esto y cuatro del otro. No sé qué te parece al final Discontroller. Es que lo que pasa que con estos mazos. Que al final te pones a cambiarlos. Vamos a probar el mazo, venga, va. Partida amistosa. Con el mazo de Discontroller. A ver qué hacemos con él. A ver si te gusta la idea. De todas maneras, tampoco digo que tengas que jugar el mazo exactamente como lo tengo. Si queréis ver el mazo, exclamación deck en el chat, si lo queréis tal cual. No digo que tengas que jugar exactamente tal cual lo he montado yo. Pero a lo mejor te da alguna idea, ¿no? Para que modifiques tu mazo y se oriente más hacia esto, ¿no? Podría ser. Es que Lurrus con escorpión, con horno de la bruja... A ver, no es un gato el de escorpión. Porque requiere tener también el Lurrus en mesa. Pero hace mucho más daño. Y ganas más vidas con el escorpión. Hace dos. Vamos a pagar dos vidas. Jugamos el escorpión. Un gato es un gato y un escorpión es un escorpión. Y los gatos tienen que estar con los gatos y los escorpiones con los escorpiones. M. López dice que molaría un mazo con Tasa, Alteante de lo Profundo y Jorion. Sí, molaría. Yoro aquí lo hemos jugado. Se parece mucho al mazo que montó Neo. Oh, no ha bloqueado, qué crack. Cómo se olía que no teníamos nada, ¿eh? Y un pollito pío con un pollito pío. No sé, Discontroller, no sé si te ha gustado algo de lo que hemos sugerido como opción. Pero esto... Es que tú quieres un mazo de Sacrifice y los Fénix son solo para que tu criatura pegue de más. Es que para que pegue de más metes cualquier otra cosa. En el fondo solo lo quieres para eso. ¿Por cuánto se muta? Por 4. Vale, digo, a lo mejor se muta por menos. Hombre, aquí esto está bastante bien. O sea, acto de traición a una Judith y sacrificarla con un horno, pues mola. Fíjate que mira cómo pegamos. ¡Pimba! Y el siguiente turno le metemos el Fénix al escorpión. Ya ves cómo pega ese Fénix. Sacrificamos la Judith y encima le hacemos un daño extra. Le quedan 10. Amigo, te quedan 10. Tercer turno, ¿eh? Dice Dargines, haz un mazo de polilla y Fénix. ¿Por qué polilla y Fénix?
Vale, él también tiene hornos. El... Bueno, es una Junt Sacrifice, pero sin gatos. O sea, es que ¿qué sentido tiene jugar un mazo de Sacrifice sin gato? Es que pierde muchísimo. ¿Qué me descarto aquí? El Fénix quizás, ¿eh? Hey, relaxing cup of café con leche en Plaza Mayor, dice Matthew 84. Esa es buena también. Me voy a descartar la llamada del habitante de la muerte. Sí. A ver si no nos mata el Lurrus. Supongo que ahora sí que nos va a bloquear. Contad con el bloqueo de la Gansa. ¿Cuántas cartas tiene en el cementerio? Tiene 3 cartas únicamente en el cementerio. Vale, o sea que en principio ese Croxa está lejos de ser jugado. Dice Neo, no te descartes el Fénix, que para una carta que no has cambiado del mazo. Yo voy a atacar primero. A ver qué hace él. Vale. Me vale. Está bien. Me acabo de dar cuenta de que no puedo jugarlo desde el cementerio. Venga, pues Lurrus. No puedo jugarlo porque no tenía mana negro suficiente. No me he dado cuenta de que no tenía mana negro suficiente. Quiero jugarlo. Vale, sacrifica. Pero le queda maná para activar la habilidad, ¿no? Ah, sí, le queda maná. Claro, 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 sacrifica justo con el maná que saca de la Gansa, claro, claro. Karn, ese sí que no me lo esperaba. El Diablo del Caos sí me imagino que... ¡Uy, va! ¡No! Pues le tendremos que pegar con nuestro Fénix. Lo malo es que tiene un volador que bloquea. Ya verás. Cuando le hagamos esto va a decir ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Destroya ser perfecto. Destruya. Destoroya, no sé si lo sabéis, que es como un japonés, fonéticamente diría destroyer, o destroyer, perdón, destroyer. Destoroya. En lugar de destroyer, les cuesta mucho decir ese fonema, tre, el re, el tr, tre. ¿Quieres hablar japonés durante 5 minutos? No voy a creer esa carta nunca, nunca, jamás. No me oiréis nunca. Claro, con esto... O sea, con la jaula del cavatumbas me ha crujido. Porque no puedo recuperar tampoco el Fénix desde el cementerio. Zoya de Destroya. ¡Ey! Buenas, Jao Sakura. ¿Qué tal? Bienvenido. Sí, no podemos recuperar el Fénix. Vale, ha hecho un bloquea. Vale. Lo que pasa es que él, bueno, pues ya tiene el motor de robo de cartas. Con el rastro de migajas y los tokens de comida. Tiene en el cementerio 4 cartas y esta va a ser la quinta. Está cerca de hacer el Croxa y el Croxa nos hace mucho daño. Y Noxin ha creado esta carta. Domingo habla japonés durante 5 minutos. Ay, Dios mío. Vale, muy bien, Nox. De verdad es que es como darle... Lo de darle cartas de stimulus a Nox Game es como darle una escopeta a un mono. O sea, sabes que te la va a liar. Pues a mí el japonés se me da muy bien. 4 y 2, 6. Lobo feroz. Lobo de what, de qué. Madre mía. No puedo jugar Croxa. Ah, esa para todos. Lo de la jaula hace efecto también a él. No lo sabía. Buenas, Benzón. Un saludo. ¿Qué tal? No te había dicho nada. Pues no sé, si Nox crea una carta, eso sí va a ser mega legendaria esa carta, espero que no salga nunca. Vamos a jugar otra vez. De todas maneras,
es que intentar montar un mazo Sacrifice con Fénix, que no tiene, que es una temática que no tiene nada que ver porque es de mutar, es muy complicado. La otra opción podría ser, o sea, es decir, es que o es Sacrifice o es un mazo de mutar con Fénix, pero las dos cosas juntas es que no tienen mucha sinergia. Ahí está el problema. Oye, ahí me López pregunta, ¿hasta qué hora soy el directo? Pues ya. Dice, solo por la cara que has puesto puedes cancelar ya la carta. No. Esa carta la vamos a crear porque por los loles. Se lo voy a quitar. El mío también tiene toque mortal. Me viene bien. ¿A qué nos enfrentamos? ¿Mono negra de caballeros? ¿Mono negra de mutar? ¿Qué es esto? Pero, o sea, en serio, o sea... Lamentable. No podemos jugar el Lurrus. Esto nos pasó también antes. A ver, Volk dice, Domingo, mira esto. Si es lo del Fua, ya lo he visto, ¿eh? Sí, ya lo he visto. También es un montaje esto. Es falso, Volk. Que era una escopeta a un mono, le da una metralleta, vamos. Le da una metralleta al mono y ¿qué hace el mono? Disparar. Así empieza el planeta de los simios. Pero vamos, Volk, es falso. Ah, vale, lo sabes. Oh no, Matopeya. Joder, qué asco de vida, es que... Nos falta el segundo mana negro. Así se murieron los humanos, así empezó el planeta de los simios. Dice Corvus Marek que se supone que era un vídeo tipo promo del planeta de los simios, ¿no? Ah, yo no tengo conocimiento de eso, yo pensaba que era un vídeo que alguien hizo y ya está. Ay, nos va a ganar una persona que lleva Caballero de Pantano Putrido, Abrazo de la Oscuridad y Ladrón de Cordura. Dios mío. Ah, bueno, nos tira las cartas al cementerio. Eso está guay. Es que aunque robemos mana negro, no podemos jugar esto porque cuesta doble negro el Lurrus. Todo cuesta mana negro y no tenemos mana negro. Llevamos demasiado rojo, quizás. El Ladrón de Cordura es una locura. Efectivamente, la gente se ha olvidado de él absolutamente. Se jugó muy poquito. Pero la gente se olvidó totalmente de él. Bueno, venga, vamos a ir pensando una raid. Pues lo siento, Discontrol. Creo que para los 20 minutillos que le hemos dedicado al mazo, he hecho lo que he podido. No se me ha ocurrido nada mejor. Era una combinación complicada. Hombre, está Hikaruru. Vamos a hacer una raid a Hikaruru MTG, ¿vale? Que está por ahí. Vamos a hacer una raid a Hikaruru, vamos a dar por concluida la partida, la noche, porque esto está más que perdido. Y bueno, pues nada, espero que hayáis pasado bien. Muchas gracias a todos por haber estado, como siempre, ¿no? Nox Game, raid al millor. Paso. Ese no sabe nada. Darjines, buenas noches, Neo, buenas noches, PH Neutro, Nox Game, muchas gracias, Celta Draco, muchísimas gracias por haber estado ahí. El silencio y Discontrol lo dice todo. Es verdad. Discontrol no ha dicho ni pío, ni ha hablado, no ha dado señales de vida. El pobre. Creo que merece la pena el ataque. No bloquea, ¿vale? Pues jugamos otro. Perdido, es verdad, perdido lo que es perdido no está perdido porque si ahora empezamos a llenar esto de bichos. Chris, efectivamente. An-07 dice, Domingo inventó la cuchara porque matar gente con un cuchillo era demasiado fácil. Efectivamente, ese fue el motivo. He sacrificado uno de los bichos en exceso. Me he dado cuenta después. Bueno, buenas noches a todos. Omega Extremus, M. López, PH Neutro, Discontroller, ahora se ríe.
Muchas gracias a todos por haber estado. Vamos a terminar la partida porque a lo mejor todavía ganamos. Joelito, muchas gracias por haber estado también. Omega Extremus, bueno, a lo mejor repito nombres: Patlight, Tamosowi, Ever, Hao Sakura, Pitufomex. ¿Tienen toque mortal todos? Madre mía, ¿cómo sabe este tío? Pues sí que tendría que haber dejado un bloqueador. Sí que tendría que haber dejado un bloqueador, no me he dado cuenta. Si le cae un rayo a la casa del oponente, a lo mejor sí que ganas. No, no, que tenemos un, tenemos dos 5-5 que vuelan pegando. Que no es tontería. Que no es tontería, que a lo mejor te ganamos esta partida. Que regresen los créditos después del stream, dice Corvus Marek. Dice Volk, queda muy bien el despedirte diciendo los nombres con esta música de fondo. Esta música tiene mucho hype de despedida, es cierto. Es de final de película... ¿Qué es esto? Me lo regresa a la mano. Pues nada. A lo mejor no remontamos, ¿eh? Todos sus bichos tienen toque mortal. ¡Hola! Quizás deberíamos incluso pensar en bloquear. Bueno, venga, va, hemos perdido. Buenas noches a todos, muchas gracias por haber estado. Le vamos a hacer la raid a Hikaru, que está por ahí. Es que no me he dado cuenta de lo que se nos viene encima después del siguiente turno. Y nada, pues muchísimas gracias, buenas noches. Os dejo con Hikaru, pasaos por ahí a saludarle. Y nos vemos ya el domingo por la noche en Hablando con Drugos. Muchas gracias por haber estado y nos vemos. Hasta luego.